Muy buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. Ya es oficial. Ignacio Echeverría es una de las víctimas mortales del atentado islamista del pasado sábado en Londres. Pero es una víctima, si me lo permiten, algo especial. Ignacio hoy estaría vivo si no hubiera tenido un impulso de ir a ayudar, a socorrer a una mujer que estaba tendida en el suelo mientras trataban de apuñalarla. Los hechos se los hemos contado estos días, pero las heroicidades hay que recordarlas de vez en cuando para valorar la enjundia del acto llevado a cabo. Ignacio volvía en bicicleta de pasar una tarde con sus amigos haciendo skateboard. De pronto vio a una mujer que estaba siendo agredida por un individuo. El pánico estalló. Todos salieron corriendo, huyendo despavoridos como consecuencia del miedo. Todos menos Ignacio. Nuestro compatriota corrió en dirección contraria al gentío. Se dirigió con paso firme y decidido hacia el lugar del que todos huían, hacia los terroristas. Y se enfrentó a ellos para intentar salvar a la mujer. Y no sobrevivió. Los terroristas consiguieron abatirle y le dejaron en el suelo. Hoy toda España está con su familia. Así que gracias, Ignacio, por no haberte apuntado al sálvese quien pueda que comentaba Eduardo antes. Tan normal, por otra parte, en este tipo de situaciones. Gracias por tu valor. Por la disposición que mostraste de entregar tu vida a cambio de salvar la de una desconocida. Lo que sucedió a partir de ahí es un auténtico despropósito, algo escandaloso, una vergüenza. Es absolutamente inaudito y cruel el ensañamiento que las autoridades británicas han tenido con la familia Echeverría. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, en una democracia avanzada como es la británica, hayan tenido una familia 90 horas, es decir, 4 días y medio sin saber el paradero de su hijo y, lo más grave, su estado de salud? Pero para más escarnio, las autoridades han comunicado a la familia que hasta el próximo viernes no van a ver el cuerpo de su hijo, de su hermano. Según fuentes del Ministerio de Exterior, quizá mañana se lo dejan ver, pero les han anunciado que hasta el viernes no. Veremos si lo adelantan 24 horas. Los padres y hermanos de Ignacio, como pueden comprender, están destrozados. Señores del Gobierno, del Ministerio del Interior, de la Policía Británica, les rogamos que recapaciten. La familia tiene derecho a despedirse de su hijo, a verle, a velarle según sus creencias, y ustedes se lo están impidiendo. Y eso, además de ser una vergüenza, no es humano. Esta noche nos vamos a preguntar con un experto policial cómo es posible, según apuntan todas las fuentes, que si desde el pasado lunes la policía supo que Ignacio estaba muerto, hasta el próximo viernes no dejen a sus familiares que le vean, que le velen. Desde luego es sospechoso. ¿Por qué no muestran a sus padres, a sus hermanos, el cuerpo de Ignacio? Como ya sabrán a estas horas, las teorías y los rumores se están disparando. Nosotros, por respeto a la familia, no vamos a entrar en el juego de las cábalas. Lo único que pedimos es que se trate con dignidad a la familia dentro del infinito dolor en el que están inmersos. La otra importante noticia del día es la confirmación de un secreto a voces sobre el Banco Popular. Tras haber perdido el 50% de valor en bolsa en los últimos tiempos, tras estar prácticamente quebrado, el Banco Santander ha comprado el 100% de la entidad por 1 euro. Para ello, el banco presidido por Ana Patricia Botín va a tener que hacer una ampliación de capital de unos 7.000 millones de euros. Esta noche, en El Gato, les vamos a dar todas las claves de esta operación tutelada por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el FROP. Esta decisión es un auténtico varapalo para los cerca de 270.000 accionistas que tiene la entidad. Han perdido todo el dinero que tenían invertido y no lo van a recuperar a priori. Y no se piensen que son gente adinerada, con grandes patrimonios, es decir, unos ricachones, no. Es gente normal y corriente, trabajadores, o puede ser usted, yo, cualquier otro, muchos de ellos incluso empleados de la entidad. Fíjense, por ejemplo, en este gráfico. Más del 60% de los accionistas del Popular tenían menos de 1.000 acciones y lo han perdido todo. Pese a ello, el ministro de Economía calificaba como una buena noticia esta operación. Esto creo que es una buena noticia. El Banco de Santander se hace cargo de un banco que tenía problemas desde el punto de vista del activo fundamental que tiene cualquier entidad financiera, que es la confianza.
Esto lo decía yo el ministro, pero recuerden lo que decía el portavoz del gobierno en la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa el pasado viernes, donde no dudaba y no dejó de transmitir a la sociedad española, les pidió que no dudasen y que el gobierno no tenía dudas de la solvencia del Popular. Vean. El Banco Popular pasó los test de estrés. El Banco Popular es un banco privado. El Banco Popular está en estos momentos en una fase en que está en proceso de venta o de ampliación de capital. Nada más. Por tanto, tranquilidad absoluta y vamos a esperar cuáles son los acontecimientos. Hablaremos de por qué se ha llevado a cabo esta operación bancaria y quién se ha visto beneficiada con la misma. Que casi 300.000 accionistas y bonistas se han quedado sin nada, lo sabemos. Pero también es cierto que hay muchos otros que no se van a ir con las manos vacías. Los que sí pueden estar tranquilos son los ahorradores. Todos los que tuvieran cuentas de ahorro, corrientes, depósitos, fondos de inversión o de pensiones, no van a perder su dinero. El escándalo del Popular. Hoy veremos la historia de cómo han hurtado cerca de 4.000 millones a sus accionistas, cómo han ido tumbando poco a poco la cotización de este banco y cómo han conseguido quebrarlo. Como ven, tenemos un gato francamente interesante. Esta noche les presento a los analistas que nos van a acompañar en la segunda parte del programa de hoy, en el análisis político. Se trata de Luis Arroyo, a quien ya saludamos. Luis, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Entiendo que indignación por lo que ocurre en Londres, ¿no? Y con lo de Ignacio Echeverría, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí, naturalmente, un atentado es siempre un horror, y es verdad que también nos ha sorprendido mucho todo esto, ¿no? La tardanza y tal. Yo no sé si, o sea, quiero decir, no tengo ningún criterio para saber si 4 días, 5 días son muchos o pocos, porque en estas circunstancias no es difícil de saber, pero en fin, parece un poco raro, ¿no? Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar en el Gatalagua. También nos acompaña Cristina Seguí, recién llegada de Valencia. Cristina, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, la voz. Ahora sí, estaba con un caramelo. Sí, ahora está. ¿Qué tengo? Bueno, tenemos todo tipo de medicamentos aquí. Eduardo García Serrano, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Gonzalo. A la mesa, a los televidentes y a los radioyentes. El gato se sigue también. Es verdad poca atención les prestamos a los oyentes de la radio, pero es verdad que son muchos los que nos siguen cada noche. Y yo, ¿verdad?, a diferencia de Luis, sí tengo un criterio, el 11M. Los servicios forenses españoles, con casi 200 cadáveres, muchos de ellos despedazados, hicieron las pruebas de identificación de ADN en un tiempo récord. Tan récord que los servicios forenses israelíes vinieron a España poco después para aprender, admirados de cómo se había hecho la identificación de esa enormidad de cadáveres. 7 cadáveres son una enormidad para sus familiares, pero en el plano forense, 7 cadáveres... no es un trabajo faraónico. En el plano forense no es un trabajo faraónico. El 11M en España hubo casi 200 cadáveres, muchos de ellos despedazados, y los servicios forenses españoles hicieron la identificación de ADN de cada uno de esos miembros y de cada uno de esos cadáveres, prestando un servicio que fue alabado mundialmente. Eso no lo ha hecho Inglaterra, eso no lo ha hecho Scotland Yard. Y todo eso se le ha hurtado a la familia a través del Foreign Office y de Scotland Yard. Lo veremos en los próximos minutos. Como les decía, Cristina Ramos, redacción del Gatalagua, cuéntanos cómo puede participar la audiencia, sobre todo a través de WhatsApp, pero de más redes sociales. Hola. Muy buenas noches, Gonzalo, y muy buenas noches a todos los espectadores que nos acompañan una noche más en El Gato al Agua. Ya saben, como en cada programa, pueden comentarlo y seguirlo en directo de varias maneras. Una de ellas es a través de WhatsApp. Para hacerlo, solo tienen que añadir nuestro número de teléfono en sus agendas. Apunten bien, el 670-03-4543. Ahí pueden escribir sus comentarios, sus opiniones. Si tienen alguna pregunta, también pueden hacerla. Y además, muchos de esos mensajes que ustedes nos envíen los vamos a leer aquí en directo y lo van a ver ustedes en la parte inferior de sus pantallas. También a través de WhatsApp pueden comentar el programa mediante notas de voz. Para hacerlo también es muy sencillo, se meten ustedes en WhatsApp, pulsan el micrófono que aparece y nos envían el comentario, la pregunta, si tienen alguna para algún tertuliano que luego tendrá tiempo para contestarla. Y muchos de esos audios que ustedes nos envían los vamos a escuchar en directo. También pueden comentar el programa a través de nuestra cuenta de Twitter, @gato_directo, o escriben su comentario con el hashtag #ElGatoAlAgua. También muy importante recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Intereconomía TV, donde también a través de ese enlace pueden seguir el programa en directo. Así que no lo duden, una noche más, anímense y participen.
Muchísimas gracias, Cristina, y a todos ustedes por los mensajes que cada noche nos hacen llegar. Y hoy, a buen seguro, más WhatsApps todavía para hablar del interesante gato que tenemos por delante. Si les parece, despedimos momentáneamente a esta primera mesa de análisis político. Así que Luis, Cristina, Eduardo y Borja, os emplazamos aquí. Os retiréis momentáneamente. Podéis ir a tomarlo un refrigerio, por decirlo de alguna manera. Y nos vemos dentro de un rato para analizar los importantes acontecimientos políticos y sobre todo que nos llegan de Londres. Y abordamos el primer bloque de análisis en el gato con todo el escandalazo de esa compra, esa venta del Banco Popular al Banco Santander. Breve pausa de publicidad y les presentamos a nuestros próximos analistas. Hasta ahora. Aquí seguimos en el Catalagua, pasan 13 minutos de las 10 de la noche y vamos a tratar una de las principales noticias del día, que es el escandalazo, por llamarlo de alguna manera, que ha ocurrido con la venta del Banco Popular al Banco Santander. Saben ustedes que después de irse desplomando poco a poco en la bolsa hasta un 50% en los últimos días, hoy el Banco Santander ha anunciado que compra la entidad, que ya es de su propiedad, el Banco Popular, por un solo euro. Ese sí, no es tan sencilla la operación, tiene una cierta enjundia que intentaremos explicársela de la manera más didáctica posible, pero para ello el Banco Santander deberá hacer una ampliación de capital de en torno a unos 7.000 millones de euros. Lo que sí que es cierto, lo que sí sabemos, es lo que ha ocurrido en los últimos días, en las últimas semanas, incluso en los últimos meses, el por qué hemos llegado a esta situación. O son muchas las pistas que tenemos. En primer lugar, vamos a mostrarles un vídeo de la versión oficial de qué es lo que ha ocurrido hoy. Insisto, eso es como lo venden tanto el gobierno, como lo vende también el banco y todas las entidades públicas. La versión oficial de qué es lo que ha ocurrido, vean. El Banco Santander compra el 100% del Banco Popular por un simbólico euro. Lo hace una vez que el Banco Central Europeo ha constatado la inviabilidad de la entidad de manera independiente y en aras de garantizar la seguridad de los depositantes del Popular. Así han informado el Santander y el Fondo de Reconstrucción Ordenada Bancaria, que destacan la ausencia de impacto para las finanzas públicas. El banco presidido por Ana Botín tiene prevista una aplicación de capital de 7.000 millones de euros para la operación. Con ello se cubrirá el capital y las previsiones requeridas para reformar el balance del Banco Popular, hasta ahora presidido por Emilio Saracho. La compra se produce después de que el Popular, cuyas cuentas están muy lastradas por los activos inmobiliarios, perdiera en bolsa el 50% de su valor en los últimos días y sufriera un deterioro significativo en su posición de liquidez. Las actuales acciones del Banco Santander tendrán derecho de suscripción preferente en el aumento de capital. Bueno, ya ven a ustedes a los tertulianos, a los analistas, mejor dicho, que nos acompañan, nos van a acompañar en los próximos minutos para analizar lo que está ocurriendo. Está con nosotros David Martínez, que es abogado de Durán y Durán Abogados, a quien ya saludamos. Señor Martínez, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, encantado. Gracias por estar con nosotros. También se encuentra en el plato del Catalagua Ignacio Aragón, que es socio de Cremades y Calvo Sotelo. Ya les lo llevamos. Señor Aragón, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar en el Catalagua. Se incorpora también a esta mesa de análisis económico-financiero Juan Carlos Martínez, que es el responsable de banca del periódico El Español. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y también, conocido por todos ustedes, Diego Sánchez de la Cruz, que es el CEO del Foro Regulación Inteligente. Diego, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Sí que les robaría, señores, un breve titular, pero antes vamos a ver realmente las acciones del Banco Popular, porque les decía que en torno a 300.000 accionistas son los que van a perder todo su dinero, todo lo que tenían invertido en esta entidad, los inversores, accionistas o bonistas. Fíjense, pero ¿quiénes son? El 62% de las acciones lo tenían los accionistas que tenían hasta 1.000 acciones, que eran en torno a 167.000 accionistas. Por decirlo más claramente, en el Banco Popular, a cierre del año 2015, del ejercicio del 2015, había 270.000 accionistas. Pues el 62% de ellos tenían menos de 1.000 acciones y el 24% de ellos tenían entre 1.000 y 4.000 acciones. El resto, como ven, eran accionistas que tenían, pues en fin,
Muy, muy pocos, ¿no? Es decir, que ocupaban menos de 62 más 24, son 86. Es decir, que el 14% de los accionistas eran los que tenían el mayor número de acciones. ¿Esto qué quiere decir? Que no eran grandes fortunas con grandes patrimonios, no, era gente normal y corriente, trabajadores, empleados probablemente del propio Banco Popular, que han visto cómo han perdido todo su dinero. ¿Quiénes van a perder? ¿Quién pierde dinero? También les hemos preparado un gráfico para que algunos tengan la certeza de que no van a perder dinero y otros se preocupen, pero que tampoco pierdan la esperanza. Los que no van a perder dinero, ya se lo hemos anunciado, son los ahorradores, los que tienen cuentas de ahorro, cuentas corrientes, los depósitos o lo que se llaman los fondos de pensiones o fondos de inversión. ¿Quiénes sí que van a perder el dinero? Los que les hemos enseñado anteriormente, los accionistas y también los bonistas, por ejemplo, los que tienen títulos con renta fija. Hoy, el ministro de Guindos titulaba, por llamarlo de alguna manera, así esta operación. Escuchen al titular de Economía del Reino de España. Esto creo que es una buena noticia. El Banco de Santander se hace cargo de un banco que tenía problemas desde el punto de vista del activo fundamental que tiene cualquier entidad financiera, que es la confianza. Efectivamente, el Banco Popular, ya dentro de lo que es el grupo Banco Santander, pues pueda continuar con sus operaciones y pueda continuar realizando actividades. En tercer lugar, no ha habido ningún tipo ni de ayuda ni de apoyo público. Bueno, señores, sí que me gustaría un primer titular valoración. ¿Veis como una buena noticia lo que ha ocurrido hoy y sobre todo que se lo digan a esos 270.000 accionistas? ¿Cómo lo veis, Diego? Pues tiene muchas aristas lo que ha ocurrido hoy y evidentemente podemos pensar que a nivel macro, para todo el país y para todo el sector financiero, esta es una solución pasable. Otra cosa es que no se puede amputar un órgano sin que ello suponga un drama para la persona que lo está sufriendo. Y evidentemente hay sangre en el agua, ha habido un mordisco y lo vamos a hablar esta noche porque la medida que se ha acabado acordando tiene consecuencias que para quienes la van a sufrir son importantes, a pesar de que, sí que es cierto, preserva la estabilidad del sistema financiero. Juan Carlos. Bueno, yo creo que estoy un poco de acuerdo con él, es un poco la salida menos mala a esta situación. También hay que decir que el banco estaba en valía 0,2 euros la acción ayer y algo se tenía que hacer porque la salida de liquidez que se estaba produciendo era a manos llenas. A manos llenas, entre el 1 de enero y el 31 de marzo se estaba produciendo salidas diarias de saldo vivo de unos 8 millones de euros. Eso se ha duplicado en el segundo trimestre y claro, esa salida de liquidez masiva es la que al final ha acelerado la que se activara el mecanismo único de resolución por primera vez, porque es la primera vez que se aplica a un banco europeo. Bueno, más opiniones de cómo han ido poco a poco, porque parece ser que se ha ido contando y narrando en directo cómo se ha ido tumbando la cotización de este banco, cómo, digamos, se ha conseguido quebrar, cómo han hurtado cerca de 4.000 millones a esos 270.000 accionistas. No sé, Ignacio, David, ¿qué os parece o qué titular daríais para una primera valoración? Compartiendo parte de lo que han dicho mis contertulios, yo te diría un titular clarísimo. Esto ha sido una expropiación a los accionistas. O mejor, una confiscación express, por cómo se ha hecho, por la velocidad con la que se ha hecho y por no dar ningún tipo de alternativa ni justiprecio, que es lo que tendría una expropiación. Por eso, casi mejor confiscación express. Ese sería mi titular. Ahora podremos analizar por qué ha caído tanto el valor, por qué ha habido esta falta de liquidez, porque han ido los depositantes, claro, ante una muy mala gestión del último equipo gestor. Eso hay que decirlo claramente. Cuando pones al frente del banco a un nuevo equipo gestor, tiene que ofrecer tranquilidad a los mercados, tiene no que dar esos mensajes de incertidumbre constante, de estrategia cambiante. Todo eso que hace que los bajistas sigan apostando abajo, que las acciones sigan bajando porque la gente vende las acciones, y luego los depositantes que piensan, muchos de ellos, claro, no conocedores, ¿no?, del intríngulis, digamos, ¿no?, de la bolsa, ni, pues piensan que si la acción baja es que es un problema de insolvencia. Dice, oye, yo me saco mis depósitos. Y eso es lo que genera la falta de liquidez y eso es lo que ha generado que se haya activado el MUR por primera vez, que aún así yo considero que se puede activar perfectamente, ¿no? Bueno, que paguen los accionistas, pero que se les pague un precio por ello. Es decir, no pueden ser los accionistas los que paguen el pato de una gestión deficiente y de la situación que la ha llevado a cabo, ¿no? Venga, última primera opinión. Venga, David. Yo, compartiendo las opiniones de mis compañeros,
he de decir que creo que estamos ante un nuevo gigante de pie de barro, que durante los últimos años ha ido transmitiendo una imagen de solvencia al público en general y a los inversores en particular, que no es ni mucho menos lo que luego venía recogiendo en su balance, y consideramos o entendemos que pues bueno, que al final los grandes perdedores pues han sido los accionistas minoristas, o van a ser los accionistas minoristas y los bonistas, no nos olvidemos tampoco de ellos. Pero creo que tendríamos que transmitirles que bueno, que hay medios, o vamos a transmitirles los medios adecuados, pues para intentar que no todos sea una pérdida. Es decir, que hay esperanza, digamos, para, sí, para todas esas accionistas. Queremos o bonistas, transmitir... esos 270.000 personas. ¿No está todo perdido, como hoy se ha anunciado? No, según nuestro criterio no está todo perdido, y creo que hay que transmitirles un rayo de esperanza y una posibilidad de no ver perdido todos sus ahorros, ¿no? Bueno, enseguida tendremos más opiniones. Vamos a escuchar qué ha dicho Ana Patricia Botín, que es la presidenta del Banco Santander, quien, como saben, por un euro y una ampliación de capital de 7.000 millones se ha hecho con la entidad, con el Banco Popular. Así lo justificaba, y enseguida lo analizamos. Y estamos convencidos también de que esta integración va a contribuir al crecimiento económico de nuestro país. En estos momentos donde hay que intervenir un banco, el sistema sigue estable y que se logra una solución sin ayudas públicas. Bueno, se vanagloriaba de que no se hayan necesitado ayudas públicas. ¿Os parece adecuado este balance que ha hecho Ana Patricia Botín? Bueno, yo creo que no hay salida buena cuando una entidad de este tamaño encalla como ha encallado el Banco Popular. Uh-huh. Podíamos tener un debate muy similar en cuanto a los sentimientos de frustración que tenemos hoy todos esta noche, si lo que estuviésemos planteando es un rescate como los que hemos visto en los últimos años. Es decir, que no hay una solución fácil ni hay una solución buena cuando una de las grandes entidades de tu país entra en barrena como ha entrado el Banco Popular. Pero yo quiero llamar la atención sobre una cuestión. Y es cierto que los accionistas habrá que revisar los hechos relevantes que ha enviado la entidad en las últimas semanas, las declaraciones y los documentos que han ido a la última Junta General de Accionistas, toda la contabilidad de la entidad. Por descontado que habrá que echar un vistazo a eso. Pero también, ojo, es que esto no ha empezado ni ayer, ni hace un mes, ni hace tres meses. No, esto son 10 años de destrucción de valor para el accionista. Porque si hubiésemos comprado, tú y yo, hace ahora 10 años, 100 euros en acciones del Banco Popular, para que nos entienda cualquier espectador, por cada 100 euros, ayer, antes de esta operación, solo nos quedarían 5. De manera que el grueso del problema aquí, al margen de que irte de 5 a 0 es un desastre, es irte de 100 a 5. No tanto de 5 a 0, que también evidentemente... Bueno, y sobre todo que la entidad, digamos, ha ido defendiendo la solvencia del banco hasta el final, con lo cual eso hace que los accionistas sigan confiando en las cuentas que supuestamente les presentan, y por eso no han acabado vendiendo, ¿no? Al final, hablando del tema de cómo se ha llegado hasta aquí, pues es que está muy claro. En estos 10 años el banco entró con 25.000 millones de activos tóxicos inmobiliarios hace una década. Y en el 2011, como por si eran pocos, compró el Banco Pastor por 1.400 millones. Hoy el Banco Pastor está valorado en unos 500-600 millones de euros. Ya hay una pérdida. Y sumaron otros 6.000 o 7.000 millones de activos tóxicos. Esos activos tóxicos no son desaguado. Es más, han ido a más. Estamos hablando de 37.000 millones que están cubiertos. Estaban cubiertos están cubiertos hasta hoy al 45%. El resto del sistema financiero sí hizo los deberes. Están cubiertos en 60, 65, hasta el 60, 70% en el caso del suelo del Banco BBVA. En el caso del Banco Popular esto no ha sucedido, y es una de las grandes lacras, porque por muy bien que le haya ido el negocio de pymes, que le va fenomenal, de hecho el Santander se va a beneficiar de este asunto sobremanera, al final cada trimestre veíamos que es que era imposible enderezar este entuerto de activos tóxicos inmobiliarios. Al final es que no eran capaces de sacar adelante esto, ni con Aliseda ni con nada. Y eso ha sido el gran hándicap de que esto no se haya enderezado antes. El gran culpable, el señor Ron, evidentemente. Venga, más opiniones, David, sí. Ignacio. Yo no estoy de todo de acuerdo. Estoy de acuerdo en que ha habido seguramente, decisiones de gestión que, vistas con el tiempo, no han sido las más acertadas, sin duda. Pero con el señor Ron
Hasta hace 5 meses tenía el banco todos los beneplácitos de todas las autoridades europeas, del Banco de España, es decir, era considerado una entidad solvente que había hecho los deberes de capitalización, que había cumplido con todos los 3 de 3, con un gran sacrificio, por cierto, y que evidentemente había sufrido la acción, pero no había necesitado ayudas públicas como otros tantos bancos. Es decir, no estaba evidentemente como un Santander, como BBVA, había tenido sus dificultades, una exposición al ladrillo que entró quizá tarde, que hizo tarde, el Banco Pastor, pues probablemente, pero estamos ante decisiones de gestión que ningún gestor tiene la varita mágica y se puede confundir. Pero el problema yo creo que ha venido determinado después, con un nuevo equipo gestor, al que además se le nombra, se le ad hoc, para que haga una operación corporativa, y no hace más que dar informaciones, como comentábamos antes, en Junta General, a través de hechos relevantes, cuando no es extrañas, además, e impropias de unos señores con una experiencia en fusión de adquisiciones, como tenía. Entonces, todo esto, cuando menos es raro, cuando menos es negligente, y, por ejemplo, yo ya puedo adelantar que en el despacho nosotros somos los abogados de la Asociación de Accionistas Minoritarios, Empresas Cotizadas, y estamos pensando seriamente presentar, porque ya contamos con un capital relevante, se hace falta un 3% del capital, para presentar una acción social de responsabilidad contra el actual Consejo de Administración. Porque creemos que la... ¿El actual, el del Santander? No, el Santander en absoluto es que tiene... el actual Consejo ya es un Santander. No, ha quedado cesado. No, me refiero hasta, por supuesto, vale. Santander en nada tiene culpa. Ha salido aquí esta mañana. Que fue cesado esta mañana. Sí. Fue cesado esta mañana, efectivamente. Entonces, bueno, pues creemos que tiene una gran culpa, además de otras posibles responsabilidades derivadas de esas posiciones bajistas, que no sabemos todavía muy bien, aunque hay ciertos indicios de quién podría estar detrás de alguno de los fondos, que incluso podría haber tenido algún puesto en el Consejo de Administración. Podría. Y además eso ya sería más grave, porque sería maquinación para alterar el precio de las cosas, porque habría una deriva penal importante de abuso de mercado, y todo esto además precisamente la lucha de poder que hubo cuando, sí, como sabes, se cambió a Saracho y Del Valle y la consejería independiente. México. La trama mexicana. Bien, exactamente. Bueno, hablemos, pongámoslo en la mesa. A ver, la trama mexicana, ¿qué es eso? Para que lo entiendan los espectadores. Bueno, la trama mexicana, que no sabemos si existe como, o trama como no. Presunta, vamos, presunta. Presunta trama mexicana, y lo que vamos a... Bueno, también lo voy a anunciar. Se va a presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción con una serie de datos, para que la Fiscalía investigue. Porque pero bueno, la trama mexicana, para que lo entiendan, eran los accionistas mexicanos del Banco Popular, que para entendernos se ponían a corto, es decir, que apostaban a que el banco iba a bajar, no sabemos, bajaba eso. Y luego se forraban, por entenderlos, ¿no? Sí, por entendernos, pero si no es que claro es así. Que es que estuvieran detrás no ellos. Está claro que no estuvieran. Está claro. Bien. Efectivamente. Hablamos de un accionista de referencia, de capital mexicano, 4,3%. Que tenía el control del 4% de la entidad, que ha efectivamente tenido diferencias muy importantes con la dirección del banco, 450 y que hoy también se ha arruinado. Salvo, o sea, que haya ganado a corto. Cuidado. No creo que haya ganado 450 millones. A ver, tenemos conexión con el presidente del Grupo Intereconomía, Julio Ariza. Don Julio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué le parece a usted este escándalo? ¿Quién va a responder por esos casi 270.000 accionistas que han visto como de la noche a la mañana se van a quedar sin nada, pese a que la acción ya estaba baja? ¿Qué ha pasado con el Banco Popular en los últimos meses? Porque desde luego era todo muy sospechoso. ¿Cuál es su valoración? He visto el titular de un blog hoy en Internet que me ha parecido una forma de explicar las cosas en una sola frase. Dicen, lo del Popular no es muerte, es homicidio. Hay un leve matiz en el tema del homicidio. El homicidio pasa a ser asesinato cuando hay determinados elementos que agravan la acción del homicidio. Bueno, en este caso a mí me parece que lo del Banco Popular es un asesinato. Es decir, hay elementos de premeditación y de alevosía suficientes para calificar lo que ha ocurrido con el Popular como de asesinato. Estamos hablando de una institución financiera que no es que haya aparecido de la noche a la mañana en el mercado financiero español, ni de que de repente se han dado cuenta de que existe, ni de que el Banco Central Europeo ya haya descubierto que el Popular tenía problemas. No, estamos hablando de un banco que en febrero realiza dos auditorías. Dos.
una que la hace PricewaterhouseCoopers y otra que la hace Ernst & Young y la hace sobre los procedimientos. No solamente había una auditoría sobre las cuentas, sino que había una auditoría sobre los procedimientos efectuados o utilizados en la propia auditoría. Se han referido aquí hace un momento a que el Banco Popular tenía unas provisiones por debajo de la media de las provisiones del resto de instituciones financieras. Eso no es exactamente así. Estamos hablando de que en el caso de por ejemplo, de los terrenos, y estamos hablando siempre de inmobiliario, el Popular estaba provisionando el 45% del valor, mientras la media de la banca no era del 63%, sino del 49%. Estamos hablando de que con las cuentas que presentan hoy, le están exigiendo al Popular que haga una dotación del 83%. Estamos hablando de que se produce este fenómeno justamente en una etapa alcista del mercado inmobiliario, no en una etapa ni parada ni bajista. Estamos hablando de que el Banco Popular, que además era un banco con una tradición de solvencia y de eficiencia como pocos bancos tenían en España, ha sufrido una auténtica catástrofe en el valor de la acción en los últimos, estamos hablando, desde que Saracho asume la presidencia. Saracho, cuando asume la presidencia, ya les dice a sus más cercanos y a algunos periodistas que su interés es desplomar el valor de la acción, lo cual resulta verdaderamente trágico. Es decir, que el Banco Popular se haya puesto en manos de un hombre que viene al banco, no solamente no para proteger los intereses de los accionistas y de los trabajadores, que son sagrados y que era para lo que se le contrata, sino que ha hecho exactamente todo lo contrario y ha conseguido el efecto contrario. Ayer el Banco Popular comunica a través de su presidente que no va a tener liquidez al día siguiente, es decir, que no va a poder responder a que la gente vaya con un talón a una oficina y quiera que le ingresen o que le egresen ese dinero. ¿Por qué se produce esa situación? Muy sencillo, porque la acción de la presidencia del banco ha conducido a que los depositantes hayan retirado el dinero por falta de confianza. Si hay una institución, una empresa que necesita la confianza de la gente para poder seguir funcionando, es la banca, porque el dinero es enormemente cauteloso. A cualquier institución financiera hoy se le pone en la situación de poner en cuestión su capacidad para seguir adelante y mañana tiene que cerrar, incluido el Banco de Santander, el BBVA o cualquier entidad, por poderosa que sea. La situación a la que nos han conducido entre políticos y otros mangantes, la situación que tenemos hoy es de un oligopolio de facto. España tenía 70 y tantas instituciones financieras hace 7 años y hoy tiene 4 o 5. Entre 4 o 5 personas deciden la suerte y el futuro económico de millones de personas. El Estado italiano, frente a la cuestión del Monte dei Paschi di Siena, actuó de forma radicalmente contraria, como lo ha hecho el gobierno español. Lo que se ha producido hoy, el robo de 10.000 millones de euros a 300.000 personas en España, no tiene precedentes. Es una cosa verdaderamente asombrosa y en la que, evidentemente, jueces, fiscales, policías, ya parece que hay informes incluso de la propia agencia Kroll respecto a cómo se han movido los bajistas en los últimos 2 meses, va a ser, yo creo que no van a dar abasto en trabajo por este asunto. Es una cosa demencial y repugnante. Don Julio, me gustaría que escucháramos hemos escuchado a Luis de Guindos, que ahora le preguntaré qué le ha parecido una valoración de lo que ha dicho hoy el titular de Economía. Pero esto decía el portavoz del Gobierno en el Palacio de la Moncloa la semana pasada cuando hablaba de tranquilidad al respecto de la situación del Popular. Escuche. El Banco Popular pasó los test de estrés. El Banco Popular es un banco privado. El Banco Popular está en estos momentos en una fase en que está en proceso de venta o de ampliación de capital. Nada más. Por tanto, tranquilidad absoluta y vamos a esperar cuáles son los acontecimientos. Don Julio, el pasado viernes, portavoz del Gobierno, tranquilidad absoluta. Pues es que el portavoz del Gobierno lo ha dicho todo, ¿no? Es decir, si el portavoz del Gobierno, que tiene la mejor de las informaciones del Banco de España y de los reguladores, afirma eso, ¿qué puedo decir yo? ¿O qué podemos decir nosotros?
Es decir, evidentemente han conducido al Banco Popular a una situación de iliquidez. Y cuando es un banco, si lo pones en situación de iliquidez, tienes que cerrarlo. Pero no porque el banco estuviera mal. Eso no es verdad. Y eso hay que decirlo muy alto. No es verdad. No está peor que como están otros bancos españoles y, desde luego, muchísimo mejor de cómo puede estar el Deutsche Bank o las partes en alemanas, por lo menos algunas de ellas. Don Julio, estamos teniendo problemas con la conexión. Se le empieza a escuchar mal. No sé si es cuestión del teléfono que se ha movido, pero se le empieza... No. Les escucho. Ya, no. Sí, usted nos escucha, pero es que el tema es que le escuchamos como entrecortado. A ver, bueno, siga. Decía que no estaba tan mal, ¿no? No, lo que yo digo es que no es verdad que el Banco Popular estuviera en esa situación agónica que han presentado. No es cierto. Y, de hecho, el propio portavoz del gobierno lo reconocía el viernes después del Consejo de Ministros. Nada, don Julio, no podemos seguir con la comunicación porque me dicen que no es, no se ahora le consigue entender. Mejor, ¿se me oye mejor ahora? Ahora sí, ahora francamente bien. Bueno, por último, díganos, mensaje entiendo yo de optimismo a esos 270.000 accionistas o gente que tenía bonos, porque no está todo perdido, como nos están diciendo, por ejemplo, hoy en la mesa, ¿no? No, de optimismo, pero no, de optimismo no, pero sí de un realismo que haga que todas esas personas se pongan cuanto antes en manos de buenos abogados, de abogados honrados, que defiendan sus intereses. Evidentemente, alguien va a tener que responder por el gravísimo proceso que se ha producido hoy, que ha producido un desfalco efectivo a cientos de miles de familias y de españoles honrados que tenían ahí, que no eran especuladores, que eran ahorradores simplemente. No, a mí me gustaría escuchar la opinión de la mesa de todos estos temas, la verdad. Muy bien. Don Julio, presidente Ariza, presidente del Grupo Intereconomía. Gracias por haber... Gracias y... Dígame. Que me quedo. Escucho las opiniones de la mesa que me interesan. Ah, que se queda. Bien. Pues nada, venga. Venga, análisis. Porque se han utilizado palabras expropiación, confiscación, desfalco, hundimiento, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el análisis? Faltaba por hablar. David, ¿qué te parece los elementos que ha introducido el debate don Julio Ariza? Me parece muy interesante. Yo creo que estamos ante un auténtico expolio de los accionistas. La han robado totalmente sus ahorros, accionistas minoristas, como hemos visto al principio del programa, y lo que resulta sorprendente es que el gobierno haga ese tipo de declaraciones, que el Banco de España mire hacia otro lado, que la CMV mire hacia otro lado, que el Banco Popular, hablando de hechos relevantes, el 11 de mayo, no hace ni un mes, el 11 de mayo de 2017, nos publicó un hecho relevante a la CMV diciendo que no existía, desmintiendo que existía algún riesgo de quiebra de los depósitos, de quiebra de la entidad financiera, perdón. A esto no hace ni siquiera un mes y hoy nos levantemos y los accionistas hayan perdido todos sus ahorros. Eso, sinceramente, yo creo que un Estado de Derecho pues no se puede permitir esa situación y tendrán que responder quien tenga que responder, el Consejo de Administración del Banco Popular y el Banco Popular como entidad. Venga, más reflexiones de la mesa. Juan Carlos, Diego, Ignacio. Sí, yo pienso que el tema... sí estoy de acuerdo que seguramente habría que incidir en el tema de la regulación, ¿no? Yo sí, ahí sí creo que se ha podido hacer un mal uso de esta regulación y se ha dejado de pasar demasiado. Yo no creo que... El otro día, cuando el presidente de la CNMV decía que no había que tocar nada, que se podía dejar a la acción caer hasta cuándo, ¿no? Hasta nada. Yo creo que ahí sí se tenía que haber cortado el vuelo a esa bajada de los últimos 5 o 6 días y no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Eso sí había que pedir responsabilidades a la CNMV de por qué en otras ocasiones con mucho menos caída sí se ha suspendido de cotización y en este caso no se hizo. O incluso prohibir los cortos, como ya se hizo en el 2008, dando una situación que el 12 y mucho del capital social está apostando a la caída de la acción de forma seguramente concertada. Esté detrás la trama mexicana o no esté detrás la mexicana. Claro, eso claro. Es terrible, porque eso lanza un mensaje constante de que el banco va mal y de que es insolvente. Y como decía Julio Ariza, el banco no es insolvente, ni lo es ahora. Tiene un problema de liquidez. Pero no es un banco que estuviera en una situación negativa. Los fondos propios del Banco Popular son de 11.000 millones de euros. Con eso está dicho todo. Aquí estamos hablando, si me permiten. Adelante. Que hay una serie de personas que han ganado muchísimo dinero en esta operación,
son muy pocas personas y hay cientos de miles de personas que lo han perdido todo y decenas de miles de personas que incluso pueden perder su puesto de trabajo. Estamos hablando de algo verdaderamente escalofriante. Vamos, estamos hablando también de que hay una persona que es el presidente de la compañía, que ha sido fichado para sacar adelante la compañía, una compañía que encuentra, insisto, perfectamente auditada y con un balance respecto al pase de los test de estrés extraordinariamente positivo, con todos los parabienes y beneplácitos del Banco Central Europeo, y que en cada declaración pública que hace desde que asume la presidencia produce un hundimiento del valor de la acción. Vamos a verlo, Julio, porque hemos preparado un informe del señor Saracho exactamente desde que entró en diciembre y ya finalmente en febrero toma las riendas del Banco Popular. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿De dónde viene el señor Saracho? ¿Y qué es lo que ha hecho durante estos meses? Cristina Ramos, buenas noches. Lo decía Julio Ariza, cuéntanos cuál ha sido el balance de estos meses del señor Saracho. Venga. Buenas noches de nuevo. Vamos a ver primero quién es Emilio Saracho. Era uno de los tres vicepresidentes mundiales de JP Morgan, el mayor banco de inversión del mundo. Cargo que le convertía en uno de los españoles que más alto ha conseguido llegar en esta industria. Saracho se incorporó a la entidad norteamericana en 1998, procedente del Banco Santander y Goldman Sachs. En diciembre ya de 2016, en cuanto se aprueba la llegada como presidente de Emilio Saracho, ya es en febrero de 2017 cuando la presidencia del Banco Popular es ocupada tras la renuncia de Ángel Ron. Es en este momento cuando deja la banca privada en JP Morgan y recibe, atención, 86 millones de euros de indemnización. Reyes Calderón, la ex consejera coordinadora, es la principal responsable de la quiebra, ya que urdió un plan porque no estaba de acuerdo con la gestión de Ángel Ron y con la excusa de que defendía los intereses del banco y de sus accionistas. Emilio Saracho asumía un cargo en uno de los momentos probablemente más complicados de esta entidad, a pesar de gozar de una reputación impecable en nuestro país. Cada vez que Emilio Saracho realizaba declaraciones en público, las acciones del Banco Popular caían en picado, llegando incluso a mínimos históricos, 32 céntimos el título. Se barajaron varias opciones de ventas del banco y se contrataron los servicios de JP Morgan para que la entidad tuviese comprador. Saracho llegó incluso a un acuerdo con JP Morgan para sondear el mercado y vender el Popular. ¿A cuánto ascienden estos servicios? Pues a 20 millones y una comisión del 1% de la operación. Muchísimas gracias, Cristina. Don Julio, lo acabamos de escuchar. Este es Emilio Saracho. Bueno, es que vamos a ver. Cuando la gente normal y sencilla, que ha perdido 15.000, 50.000 euros, los ahorros de su vida, escuche que hay un señor que trabaja en una cosa que se llama banca de inversión, que por marcharse de esa banca cobra 86 millones de euros, siendo ya presidente de otra entidad financiera, que además coloca ese dinero en un banco suizo, en vez de colocarlo en la entidad financiera que preside. Imagina si ya solo ese hecho, el mensaje que envía a empleados y accionistas. Imagínenselo. Cobra 86 millones de euros, que fíjese lo que JP Morgan y el resto de piratas tienen que ganar para poder pagarle a un señor 86 millones de euros. ¿Y qué tipo de trabajos forzados habrá realizado este personaje para que le paguen 86 millones de euros? Pero es que además entra en el banco y lo primero que hace es contratar a quien le ha pagado 86 millones de euros para que venda el banco. Y le dice que le va a pagar en un contrato 20 millones de euros solo por el hecho de contratarle, pero además cuando lo venda le va a dar un 1% de success fee, es decir, de comisión de éxito por el importe de la venta del banco. En este caso, como se ha vendido por un euro, el success fee que va a cobrar JP Morgan va a ser muy pequeño. Eso es. Pero realmente, cuando te fijas en el conjunto del tema, dices, pero vamos a ver qué está pasando. Todavía hay gente que no se ha enterado de que JP Morgan, Lehman Brothers, que es la compañía donde trabajaba el ministro Guindos y a la que seguramente sigue teniendo enorme afecto, son los que produjeron la mayor catástrofe financiera después de la crisis de Wall Street de 1929. Que toda esa gentuza es la que produjo que casi nos viéramos envueltos en una enorme gran recesión de nuevo, y que todos estos tíos sigan actuando de tal manera que puedan pagar 86 millones de euros a un señor tan ricamente, y que además puedan ser contratados para hacer una operación de venta que evidentemente era más sencilla de hacer cuanto más barato pusieras el valor del banco.
¿Para quién más trabajaba JP Morgan? Es que JP Morgan se ha lucrado también de las posiciones cortas en las que se ponía el señor del Valle, consejero de la compañía y accionista de la compañía. A ver, ¿quién tiene las respuestas a algunas de las preguntas que está lanzando Julio? ¿Tú tenías algún dato más, Diego, no, respecto a Saracho, no? Es curioso, ¿no?, que los caminos de Saracho y del sector se han entrecruzado en distintas ocasiones. De hecho, el nuevo presidente de Popular trabajó con la propia Ana Patricia Botín. O sea, que el relevo ha sido el que ha sido. Por otro lado, habrá que estudiar con mucho cuidado todo lo que ha ocurrido bajo la gestión de Saracho, porque el escenario que él recoge sabemos cuál es. Lo que no está tan claro, porque no hemos tenido perspectiva, porque ha ocurrido todo como ha ocurrido, porque hemos desayunado esta noticia y desde luego que no nos habíamos acostado con ella, es todo lo que ha estado pasando en las últimas semanas, en los últimos meses, donde efectivamente, como se ha dicho en esta mesa, cada vez que hablaba el señor Saracho no es que subía, sino que bajaba el pan. Claro. Y bajaba el pan hasta los mínimos históricos que ha marcado la acción. Insisto, han dejado un banco que tenía la confianza de todos los españoles en la situación tan ruinosa que se ha podido traspasar con un precio simbólico de un euro. Insisto, sí que hay más provisiones que va a hacer el Banco Santander, pero evidentemente tanto haya sido el daño durante la crisis, peor ha sido, o tan igual de malo ha sido lo que ha ocurrido en las últimas semanas o meses con esta gestión que no estaba claro hacia dónde iba y que ahora hemos visto hacia dónde les ha conducido. Bueno, una de las condiciones que JP Morgan impuso para cobrar esos 86 millones es que cobrara, es que le contratara nada más llegar para esta historia. ¿Ah, sí? Sí. Sí, pero es que eso... Por además, mucho... el señor Saracho, nada más llevar, cobró 4 millones de entrada. De welcome bonus. ¿Sí? De bienvenida 4 millones. Sí, sí. Pero eso sí, desde luego es grave el hecho, si en cuanto te vas, te indemnicen con la condición de que me contrates en la próxima empresa, entidad financiera donde vas, es desde y luego... Y todo el anterior consejo, 70 millones, es decir, aquí los incentivos han estado por los suelos y evidentemente la acción se ha ido ahí mismo, por los suelos. Una de las condiciones, bueno, todo esto está previsto desde hace... enseguida se vio, o sea, el discurso del señor Saracho en la Junta de Accionistas, nada más llegar, lo dijo claramente, dice, esto o se vende o vamos a ampliación de capital. Sí, así yo, de claro. Ya, yo estuve en esa junta y intervine y le hice una pregunta muy directa al señor Saracho, al presidente. Dije, hablando de la trama mexicana, digo, bueno, vamos a ver, AEMEC ha presentado una denuncia ante la CNMV. Uh-huh. Uh-huh. Investiguen ustedes tienen la responsabilidad. Ignacio, para quien no sepa lo que es la AEMEC, para los espectadores que puede que no lo sepan, venga. Sí, puede que todavía quede alguno que no lo sepa. Esto es un buen momento, sobre todo si nos escuchan accionistas de Popular, sí, porque AEMEC es la asociación por excelencia, digamos, de accionistas minoritarios de empresas cotizadas en España. Y tú le representabas y le preguntaste a Saracho. Yo le pregunté al presidente si ante estos indicios, ante una demanda que se va a presentar en México, que lo había sacado El País en portada el día anterior a la Junta, ante esa noticia tan grave de que ya en México se iba a presentar una demanda contra este señor por poder estar detrás de estas posiciones cortas y haber utilizado información confidencial que tenía, pues el miembro del Consejo de Administración, en fin, que el banco tomara cartas en el asunto y que investigara. Él respondió que bueno, que la noticia periódico, que la CNMV ya investigaría, es decir, echó balones fuera y no asumió la responsabilidad que tenía. Y lo que es muy grave es si se le ha puesto esa condición de que contrate a JP Morgan. O sea, parecería tremendo. ¿Quién no paga 86 millones? Sí, entonces no se puede aceptar esa condición, porque está en un claro conflicto de interés. Y el Consejo de Administración no le tiene que dejar contratar al mismo banco del que sale para una operación corporativa. Toda esta situación. En ese consejo hubo grandes discrepancias, pero al final impuso su ley. Bueno, pues ya veremos las actas de ese consejo si efectivamente ha habido discrepancias, porque quizá los que mostraron discrepancias no estarán expuestos a la responsabilidad que se derive, porque vamos, es un hecho inaudito, ¿no?, que este señor se le pague esto, que contrate al mismo banco y además parece ser que efectivamente hubo sus más y sus menos para pagar la indemnización y probablemente se hizo en estas condiciones, pero en cualquier caso inaudito que se aceptara, que el resto del consejo no se opusiera y que efectivamente cada vez que hablaba, pues al final
La trama parece muy evidente. Si baja la acción, favorece una operación corporativa o favorece un aumento de capital al que acudiría este del Valle mexicano. A precio de saldo. Y de ahí la trama mexicana que ponemos en la mesa desde el principio de la noche. Y este es el elemento que puede sembrar pues todas esas dudas que planteaba el señor Ariza, porque es la única forma de que casen todas esas piezas. Lo que pasa es que puede ser... Un segundo, don Julio, ¿qué no casa? ¿Qué no casa? A ver, Juan Carlos. Que otro inversor de referencia hace un mes y medio metiera 100 millones en Popular pensando que iba a ir a esa ampliación de capital y lo ha perdido también. Pero puede ser una cosa, que se les haya ido de las manos, hasta el punto de que todos los depositantes hayan huido y se haya producido esta crisis de liquidez. A lo mejor es que se les ha ido de las manos. Bueno, don Julio, ¿alguna última reflexión o comentario que quiera hacer usted esta noche? Mire, tengo una enorme pena por todas las personas majas, sanas, que en este país pues se han ahorrado trabajando, que habían depositado su confianza en el Banco Popular. Pienso que mientras estaba Ángel Ron al frente de esa compañía, hicieron bien en depositarla. Yo creo que he tenido la oportunidad de conocer al señor Ron y no puedo más que hablar bien de él, de su prudencia, de su discreción, de su sensatez. La prueba es que todos los reguladores, todos, le dieron el ok a las operaciones que planteó el señor Ron. La prueba es que sigue siendo el Banco Popular un banco de extraordinaria solvencia con unos fondos propios de 11.000 millones de euros. Aquí habrá que tener en cuenta un montón de temas colaterales. Es verdad que, por ejemplo, muchas instituciones de la Iglesia Católica tenían sus depósitos y tenían también acciones del Banco Popular, no solamente la Conferencia Episcopal, sino muchas órdenes religiosas. Y es verdad que esas órdenes religiosas también han encontrado unas pérdidas multimillonarias estos días, de dinero que probablemente iba dedicado y iba a ser destinado a, por ejemplo, los hermanos de San Juan de Dios, a la atención de enfermos y a la atención de hospitales. Gravísimo, sin duda. Bueno, lo que le digo es, don Gonzalo, es que las personas que hayan sufrido este descalabro se pongan en manos de un buen abogado cuanto antes y lleven a los tribunales a los responsables de todo este desaguisado. El gobierno español es muy responsable de esto y se lo digo porque si usted hace un paralelismo con lo que ha ocurrido con el caso del monte de Ipasquisiena, verán cómo el gobierno italiano ha protegido esa institución y ha evitado que ocurriera justamente lo que parece que los responsables del banco han conseguido con una enorme irresponsabilidad. Queda clarísimo. Don Julio Ariza, gracias por haber intervenido esta noche en el Catálogo y buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes, saludos. Bueno, no hay tiempo para más, así que damos las gracias. De verdad, era nuestra obligación informativa, como también televisión al servicio de todos ustedes, este escandalazo, también en honor de esos casi 300.000 accionistas. Y desde luego, como esto tiene muchísimas aristas, veremos a ver en qué queda, si queda en nada o si verdaderamente se indaga, se persigue por la vía judicial, la fiscalía, veremos qué es lo que ocurre. Y aquí estaremos para contarlo, porque aquí lo contamos. Así que David Martínez, Juan Carlos, Diego Sánchez de la Cruz e Ignacio Aragón, muchísimas gracias a los cuatro por haber estado esta noche en el Catalagua y haber dado un poco de luz a este complejo asunto que desde luego preocupa a muchísimas personas en nuestro país y que es un auténtico escándalo. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí al Catalagua ya con nuestra mesa política para seguir analizando los temas que nos deja este miércoles. Hasta ahora. Quedan 3 minutos para las 11 de la noche. Aquí seguimos en el Catalago. Hemos cambiado radicalmente la mesa de analistas de esta noche porque también lo vamos a hacer lo mismo con el asunto u otro de los asuntos principales que nos deja este miércoles. Si hablábamos del escándalo del Banco Popular, hoy vamos a hablar de otro escándalo y es la gestión que han hecho las autoridades británicas del fallecimiento, la notificación a los familiares y la gestión que han hecho de este escándalo. Porque, como saben, hoy, en torno a las 4 de la tarde, las autoridades británicas comunicaban a la familia de Ignacio Echeverría que este ciudadano español, gallego, residente en Las Rozas, el municipio madrileño, fallecía o finalmente era uno de las víctimas mortales tras el atentado del pasado sábado en Londres, donde 3 yihadistas mataron en todas 7 u 8 personas, hay que ver la octava víctima mortal, después de arrollar, pasar por el puente de Londres con su furgoneta.
se bajaron de la misma y empezaron a cuchillar a las personas, a los viandantes que estaban por la zona. Ignacio Echeverría, como saben, se enfrentó a uno de ellos cuando, volviendo de hacer deporte, vio que estaban atacando a una mujer y, en vez de hacer lo que hacía todo el mundo, ponerse a correr, caminó en dirección contraria hacia el terrorista que portaba un cuchillo y se enfrentó a él. En este vídeo hemos recopilado cuál fue su actuación desde el pasado sábado, los actos heroicos y también cómo se ha gestionado, insisto, por parte de las autoridades británicas, la falta de comunicación, el escarnio y el ensañamiento que han tenido con la familia de Ignacio. Vean. La casualidad le pilló la noche del sábado cerca del London Bridge. Muy aficionado al deporte, Ignacio Echeverría regresaba con unos amigos de Borough Market, donde habían estado patinando durante varias horas. Volvían a casa sobre las 10 de la noche cuando se cruzaron por el camino con los tres terroristas. Uno de ellos se abalanzó sobre una mujer. Fue ahí cuando Ignacio, que nació en Ferrol y tiene cuatro hermanos, se bajó de su bicicleta, cogió el monopatín que llevaba encima y fue a socorrer a la mujer. Los otros dos yihadistas le agredieron por la espalda y se quedó tendido en el suelo. Desde entonces, su familia y amigos han recorrido todos los rincones de Londres. Ignacio, de 39 años, llevaba ya un tiempo viviendo allí, donde trabajaba como analista de prevención de blanqueo de capitales en un departamento del banco HSBC. Banco que, por cierto, se sumó a la búsqueda del español contratando un detective privado que agilizara la búsqueda. Considerado por quienes le conocían como muy religioso, tenía mucho contacto con su familia, en especial con su hermana Isabel, que reside junto a su marido en la capital británica. Ella fue quien, tras el atentado, recorrió uno a uno los hospitales de la ciudad. Una angustiosa e incesante búsqueda desde el sábado hasta que ayer, a las 72 horas de su desaparición, algunos medios de comunicación ya le dieron por fallecido. La familia no tenía ningún tipo de información. Prueba de ello es este post. Los padres de Ignacio en ese momento acababan de pisar suelo londinense para seguir de cerca la investigación, con miedo de confirmarse los peores presagios. El padre, obetense, por eso Ignacio pasaba parte de sus vacaciones en Comillas y Asturias, siempre estuvo cauto en sus intervenciones públicas, pero cuando las autoridades solicitaron las huellas dactilares de su hijo, las pocas esperanzas que había decayeron aún más. Hasta que, tras 90 horas sin saber ni rastro del vecino de la localidad madrileña de Las Rozas, del valiente Echeverría, se confirma lo peor a las 4 de la tarde de hoy miércoles. Es uno de los 7 fallecidos en el doble atentado de Londres. Sus familiares no verán el cuerpo de su hijo hasta el viernes, 6 días después, casi una semana. Ignacio Echeverría quedará para la historia como un ejemplo, el que intentó impedir con su monopatín, en pleno acto de heroicidad, que un terrorista apuñalara a una mujer. Esto es lo que ocurría desde el pasado sábado. Fíjense la viñeta que tenemos detrás de nosotros, a ver si la podemos ver a pantalla completa, que es efectivamente ya alguno de los homenajes hoy que se está haciendo ya a este héroe español, Ignacio Echeverría, fíjense, de la BC Grande de España con monopatín. Y ahí se ve cómo estaba intentando agredir al terrorista que iba a apuñalar a la mujer, y justo por detrás vino otro terrorista a socorrer a su compañero yihadista y acabó con la vida de Ignacio. Finalmente, era desde el lunes pasado, según parece y confirman fuentes, se sabía que Ignacio Echeverría era una de las víctimas mortales después de él, la identificación por las huellas dactilares que se enviaron desde España. Pero la familia no ha sabido nada hasta hoy, a las 4 de la tarde, 90 horas después del asesinato. Y ojo, porque presumiblemente, o hasta en un principio, hasta el viernes, no iban a dejar a la familia, a sus padres, a sus hermanos, ver el cuerpo, ver a su hijo, a su hermano. Parece ser, las últimas noticias que llegan a la redacción del Catalagua, que las gestiones de la diplomacia española puede que adelanten 24 horas ese encuentro, ese luto, ese que velen a su hijo, a su hermano, y puede que sea mañana. Eduardo, decías en el informativo que nos resignábamos a aceptar o a reconocer que Ignacio podía estar muerto para no traicionar a esa esperanza, ¿no? Claro, efectivamente, todos sospechábamos a medida que iba pasando el tiempo, iba cobrando cada vez más fuerza la certeza de que Ignacio no tenía otra destino más que el de estar muerto, ¿no? Pero aún así nos negábamos a aceptarlo, porque eso, como has subrayado, pues suponía traicionar la esperanza y mucho menos a verbalizarlo. Efectivamente,
las peores sospechas, el peor pronóstico, se ha confirmado. Ha confirmado Ignacio Echevarría. Bueno, pues la cobardía, Gonzalo, tiene muchos argumentos para disfrazarse de prudencia. Hay infinitos argumentos para disfrazar la cobardía de prudencia y además están socialmente muy bien aceptados. La foto de hoy en los periódicos de una ingente multitud refugiada en Notre Dame con las manos en alto es la metáfora de lo que es Europa frente al yihadismo. En la Pamplona de mi infancia, en la España de mi infancia, cuando un tío con un martillo aparecía por la Plaza del Castillo para agredir a alguien, eran los paisanos los que lo echaban al pilón. Hoy aparece un tío con un martillo en la Plaza de Notre Dame, todo el mundo huye, todo el mundo se refugia en la iglesia, en el templo, y levanta los brazos. Eso es Europa. Ignacio Echevarría es un europeo de la época del siglo de oro, por su valor, por su arrojo, por su generosidad, por su entrega, es un europeo de los que ya quedan después de él, no sé si alguno más. El valor no necesita justificación, el valor brilla por sí mismo. No tiene más argumento que ser una virtud absolutamente singular, que brilla por sí misma cuando en mitad del caos desatado por el pánico, pues un hombre, como tú decías, corre en el sentido contrario a hacer frente al peligro y a tratar de salvar la vida de una mujer a la que no le unía más vínculo que el de ser un ser humano. Un ser humano que estaba siendo agredido por un terrorista musulmán que la quería apuñalar. De hecho, si no hubiera tenido ese impulso de ir a socorrerla y ayudarla, probablemente hoy estaría vivo, Ignacio. Y además, con su acción, contribuyó a salvar muchas más vidas. Claro. Puesto que le hurtó el tiempo necesario a esos tres miserables para acuchillar a más gente. Que esa es otra de las... Es otro de los valores añadidos del héroe. Bueno. El que, gracias a su acción, mientras desarrolla su acción, da tiempo a que los demás se pongan a salvo. Bueno, ante esto, Scotland Yard y el Foreign Office han observado un comportamiento, una conducta y unos protocolos verdaderamente deleznables. Si el caso hubiera sucedido en España y Ignacio Echevarría hubiera sido un ciudadano inglés muerto en España en un atentado y el protocolo del Estado español y del gobierno español hubiera sido idéntico al de Scotland Yard y al del Foreign Office, los tabloides ingleses estarían hablando hoy de un país africano, tercermundista, en el que se tarda una semana en identificar el cadáver de un ciudadano inglés. Cristina. Pues parece que, desgraciadamente, no ha sido solamente una cuestión de desorganización, sino más bien... puede haberse tratado también de las trabas burocráticas a las que suelen estar acostumbradas las autoridades inglesas, que además tienen una usual falta de comunicación entre países, y que además en este caso no olvidemos que alguno de los yihadistas, tanto estos como el que asesinó a 6 personas, hirió a otras en el Big Ben, a pie del Big Ben, hace 10 semanas, pues son gente que estaba bajo el foco ya de la sospecha, ¿no? De alguna u otra forma, o investigado, había sido denunciado por alguien, tal, con lo cual, en este sentido, una desorganización absoluta. A 4 días, mañana, a 4 días, me refiero desde la fecha del atentado, mañana recordemos que son las elecciones legislativas en las que Theresa May se juega bastante, ¿no? Y desde luego, una cosa alucinante fue que en el momento de del atentado, el mismo Scotland Yard informaba sobre el origen de los asesinos como de origen mediterráneo, ¿no? O sea, que esto era una cosa muy llamativa. De repente, pues ser yihadista o ser islamista era similar a ser de la franja mediterránea, ¿no? Italiano, sí, valenciano, sur de Europa, ¿no? Daba exactamente lo mismo.
Con lo cual, bueno... No, la ribera sur del Mediterráneo está llena de países. El problema pero que los ingleses tiene... utilizan tradicionalmente ese adjetivo, sí, mediterráneo, sí, de manera peyorativa. Incluyendo a los brasileños, españoles... A Napoleón sí, le llamaba el mulato mediterráneo. Pues harían bien en empezar a diferenciar un poquito mejor las nacionalidades, donde tienen el auténtico peligro. Tienen un problema muy parecido al de Francia, y a Londres o a la City siempre se le han llamado Londoñistán, ¿no? O sea, que es que realmente hay un absoluto problema y una dejación de vigilancia sobre los radicales, ¿no? A ver, venga, Luis y Borja. Yo quería decir que estoy completamente de acuerdo con todo, si no fuera por esa tendencia a situar siempre el adjetivo... que he querido deducir, a lo mejor me equivoco, pero he querido deducir que como él era europeo y sin embargo el otro era terrorista islámico. Él es un valiente, perdona, un segundo, si no te importa. Él es valiente porque es europeo y además es un europeo del tal. ¿Sabes? O sea, es todo el rato. Este joven ha sido un valiente, evidentemente, eso es indiscutible. Y ha sido un valiente, pues mira, que resulta que es español y podía haber sido de cualquier otro país y no deja de ser valiente y no es más valiente por ser español, ni las autoridades británicas son más torpes por ser británicas. ¿Sabes lo que digo? Si las autoridades británicas han tardado demasiado tiempo y lo han hecho fatal y han afectado gravemente, sí, pero te digo... Pero eso de intentar colocar rápidamente el... Antes decías tú, si hubiera sido un británico y el atentado del 11 de marzo, pues mira, resulta que allí hay un protocolo, que nos guste más o nos guste menos, y efectivamente las autoridades británicas en todo son mucho más flemáticas, perdonad un segundo, déjame que termine, hay un protocolo que dice que además de las huellas dactilares es necesario, en estos casos es necesario un análisis de ADN. Oye, han seguido el protocolo, mal, inhumano, lo ha dicho, la familia ha sido mucho más respetuosa, por cierto, que vosotros mismos, porque no ha dicho nada, ha dicho, por favor, que nos informen ya, no queremos esperar más, pero han sido discretos, han sido modélicos, la familia, los amigos, en las redes sociales. Y entonces hacer aquí un maniqueo, o sea, estos ingleses tal, no sé qué, situar el mundo, ¿sabes? El único maniqueo, en términos de los ingleses son malos, nosotros somos buenísimos, sí. Me niego, no pues puedo, oye, me alegro, si me he equivocado te pido disculpas, no, pero pues, yo he querido ver en tu comentario. No puedo utilizar en este caso el constantemente, ¿sabes? Me he explicado mal, que es lo que se dice siempre cuando alguien yo te he entendido mal. No puedo utilizar ese protocolario, me he explicado mal, porque es evidente que tú me has entendido muy mal. Por eso te pido disculpas. El valor, he querido notar, evidente, de Ignacio Echeverría, no desde un nacionalismo europeo ni de un nacionalismo español, sino como un factor, una virtud humana, humana, de la raza humana. Y los terroristas son terroristas, y me he limitado, profesen la religión que profesen, ¿sabes? Los terroristas son terroristas, profesen la religión que profesen, y cuando profesan, y los valientes son valientes, cuando profesan el Islam son terroristas islámicos. Y sean españoles, momento, falta todavía el alcalde, por un segundo, falta. He utilizado el elemento de contraste del 11M porque evidentemente... Estás permanentemente haciendo juicios de valor. No, haciendo juicios de valor. Pero es una evidencia. Por favor, no hablemos todos a la vez, que no se entiende. Con casi 200 cadáveres sobre la mesa, los servicios forenses españoles y los servicios policiales españoles tuvieron una actuación... Claro que sí. Que se hizo eco de ella. Claro que sí, todo el mundo. Todo el mundo, claro que sí. Todo el mundo. Sí, muy bien. Con solo... Y entiéndeme, entre comillas, solo siete cadáveres en la mesa, los servicios, en la mesa de la morgue, los servicios forenses británicos han actuado con una lentitud verdaderamente inconcebible. Sí, lo ha dicho. Solo siete cadáveres. Lo ha dicho el gobierno español. Ha quedado clarísimo. De acuerdo. Bueno, a ver, venga. Una última opinión. ¿Has entendido a lo mejor? No, te he entendido exactamente igual que antes. Que te lo explique otra vez como en el teatro. No, te he entendido perfecto. Ha quedado clarísimo. Eduardo se ha explicado muy bien y Luis ya lo ha entendido, si falta alguna aclaración. Ahora, dicho lo cual, Luis, yo no sé por qué te molestan los apellidos. En este caso, el terrorista no ha sido un narcotraficante de las FARC en Colombia. No. Era islamista. Y ahí profesaba la fe musulmana al grito de Allah Akbar. Y eso es lo que estamos reflejando, nada más. Dicho lo cual, Borja, venga. Perspectivas y análisis. El primero, un valiente, un héroe español. Pues sí, claro que sí. Efectivamente, claro. hay que decirlo alto y claro. Y yo me siento orgulloso como compatriota que haya personas como él que decidan afrontar un peligro sabiendo que arriesgan su propia vida con tal de ayudar y salvar a una persona. Una víctima inocente.
por supuesto, como los otros que han fallecido, que han sido asesinados por estos terroristas islamistas y yihadistas. Y ahora, segundo punto, que también hay que analizar, una amenaza invisible a la que ya no podemos mirar de perfil en Europa. La propia Theresa May, fíjate lo que decía Luis, y el por qué ella misma reconoce que los servicios o que el funcionamiento de sus cuerpos y fuerzas de seguridad respecto a esta amenaza terrorista invisible es mejorable. Y es que decía hace escasas fechas, 2-3 días, que tenían que cambiar su actitud frente a este terrorismo. Tendrían que ser, bueno, pues a lo mejor más, hacer unos seguimientos mucho más especiales y circunscribir los problemas de modo que luego no tengamos estos resultados. Sí, sí. Fíjate la diferencia frente a España, y yo creo que ahí sí que ha llegado el momento en el que los países europeos, que están siendo azotados con cierta virulencia por el terrorismo islamista, es el momento en el que tienen que juntarse con aquellos países, como es el caso en España, que desgraciadamente tenemos mucha experiencia terrorista. Recordemos los casi 1.000 atentados terroristas de la banda ETA, 300 todavía sin resolver, ya aprovecho para decirlo. Pero nosotros hace un mes, escasamente, mes y medio, se detuvo en Vallecas a dos, bueno, presuntos, que no tan presuntos, islamistas, que su trascendencia o su línea de actuación había sido las redes sociales. Pero la policía, los cuerpos y fuerzas de seguridad habían estado tan pendientes que habían hecho un seguimiento especial a esta gente porque estaba entrando en páginas web de cómo fabricar una bomba casera. Señores que llevaban a sus hijos a un colegio, su mujer, por cierto, de uno de ellos era española, es decir, no eran sospechosos, y en cambio se los detuvo porque se les hizo un seguimiento especial. Estos señores que han atentado en Londres, alguno de ellos se ha paseado con banderas del ISIS, se ha paseado por parques. Oiga, vamos a ver, blanco, como decía el profesor mío, y en botella puede ser leche. Puede ser leche. Bueno, pues entonces aquí lo que la propia Theresa May ha dicho, y con mucho criterio, es que tienen que endurecer sus seguimientos. Y claro que sí. Luego hay una parte peyorativa en la actuación de la policía en Londres. Y digo peyorativa respecto a la familia. Si tú sabes desde el lunes, y de falta de respeto, desde el lunes, que probablemente es este chico, Ignacio, lo normal es que, manteniendo las cautelas del silencio y la privacidad, los cites para, por lo menos, que ellos puedan participar en esas labores de identificación, si no tenía otra serie de cosas. Porque el calvario que puede haber estado viviendo esta persona, esta familia, durante estos días, teniendo la sospecha, incluso certezas, porque esta noticia del fallecimiento se filtró hace ya unas horas, no ahora. Esto es inhumano. Mira, aquí y podrían haberlo parado. Aquí hay gato encerrado, dice este espectador. Y no precisamente al agua. Habrá que esperar a la autopsia para saber qué pasó realmente. Bueno, el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Dastis, hablaba de inhumanidad en el trato que le estaba dando el gobierno británico a la familia Echeverría. Bien. Solo nos queda seguir insistiendo con las autoridades británicas para que hagan posible que la familia de Ignacio pueda encontrar la paz velando el cadáver de su hijo o hermano. La verdad es que no creemos que ningún protocolo pueda justificar un trato que ya realmente roza la inhumanidad. Bueno, está con nosotros en nuestro plató Serafín Giraldo, que es, como saben, portavoz del Sindicato Unificado de la Policía. Serafín, buenas noches. Hola, muy buenas. Bueno, ¿qué le parece, basándonos en nuestra experiencia, más allá de nosotros como espectadores, analistas, pero usted como experto, el tratamiento que se ha hecho, que desde el sábado por la noche hayan pasado 90 horas, 3 días y medio, hasta que hayan comunicado a la familia que nuestro compatriota estaba fallecido y supuestamente lo sabían desde el lunes? ¿Es aceptable, comprensible? Vamos a ver, puedo hablar de protocolo que hubiéramos realizado en España, también podría hablar de las formas de identificación, si quieres luego lo tratamos. Siempre. Pero de forma introductoria sí que tengo que decir que la policía tiene varias labores y la primera de ellas es la asistencia social, las labores de asistencia, las labores de ayuda a las víctimas. Y en segundo lugar, y esto quiero dejarlo bien claro, es la tarea de investigación.
y es por este orden. Más que detener a las personas que han cometido un delito, lo primero es ayudar a las víctimas. Y creo que esto es en lo que ha fallado, y lo tengo que decir así, y siento decirlo así, y pocas veces critico a la policía, pero creo que es en lo que ha fallado la policía inglesa. Las investigaciones no son lineales, y esto también, en segundo lugar, quiero dejarlo bien claro. Hay agentes de policía científica que se dedican a la identificación de cadáveres. Hay agentes de policía judicial que se dedican a las labores de investigación, saber quién ha cometido el delito. En este caso era muy sencillo, tres personas suicidas. Bien, es verdad que hay que investigar el entorno, sobre todo por el carácter yihadista de las mismas. Y la clave es el entorno. Con lo cual, resumo y concreto, creo que no se ha hecho muy bien la labor policial en cuanto a la primera faceta que he desarrollado, la asistencia social. Creo que se ha tenido una víctima mucho tiempo en vilo, y sobre todo en un país como el europeo, donde los medios y las formas de identificación, un país europeo, pues están al alcance de la mano. Es decir, tenemos medios suficientes para identificar a cualquier persona, nacional o no nacional. Bien, es verdad que en Inglaterra no tienen DNI, no disponen de esta base de datos, pero la pidieron a España, la pidieron con premura, y vuelvo a repetir, la investigación no es lineal. Hay policías que se dedican a identificar cadáveres, que es lo primero que se tiene que hacer en estos hechos, y policías que se dedican a investigar. La policía que se dedica a identificar cadáveres debe tener el resultado de los mismos a la mayor premura posible, y esto no se ha hecho. Si bueno, me preguntas por qué, no lo sé, pero no se ha hecho. No, ahora le preguntaré por qué, pero vamos al origen. ¿Cómo funciona, decía usted, en el hecho concreto de Ignacio, entendiendo, es hacer hipótesis o cábalas de cómo lo ha hecho la policía británica, pero cómo se debería haber hecho si, entiendo yo, que el sábado por la noche, no sé a qué hora, pero se recogen, no sé, si, sí, incluso si Ignacio estaba vivo o no, pero bueno, los cuerpos, los heridos, las víctimas mortales, se recoge, y cuál es el proceso, protocolo. Sí, vamos a ver, en España parto de la base de que tenemos dos formas de identificación muy potentes. Una de ellas, el DNI. Todos los españoles tenemos los dactilogramas, la policía tenemos el dactilograma de todos los españoles, y si necesitamos el dactilograma de otro país, los pedimos y con premura lo tenemos, que este ha sido el caso. En segundo lugar, tenemos el SAID, también tenemos dactilogramas, pues, de las personas que han sido identificadas como delincuentes. Y a partir de aquí comienza el protocolo. El protocolo que se hizo en España es del año 2009, un Real Decreto, quiero recordar que es el 32 del año 2009, un protocolo precisamente dispuesto para sucesos con víctimas múltiples. ¿Cómo comienza el protocolo? Ante un suceso de este tipo, y entiendo que con siete cadáveres se debería aplicar en España este protocolo, comienza con la necroreseña dactilar de cada uno de los cadáveres. Es lo primero que se hace, tomar reseña dactilar de cada uno de los cadáveres. Es lo primero, antes que comenzar a investigar, se toma la reseña de los cadáveres, se realiza una copia de esa necroreseña, una va con el cadáver, una va dentro del sudario del cadáver, y otra se queda el equipo forense. Junto a esta necroreseña, pues se añaden los objetos, se añaden fotografías, se añade ropa y un croquis del lugar donde está el cadáver. Se produce el levantamiento del cadáver y el traslado, esto también está dispuesto, a una morgue. Y dentro de esa morgue, nuevamente la policía vuelve a identificar el cadáver. Vuelve a identificar el cadáver con su ADN, vuelve a identificar el cadáver con ficha dentaria. Y estas son las cuatro formas de identificación que tenemos. La primera de ellas es la identificación visual, y esta no la he contado porque generalmente no la utilizamos. ¿Por qué no la utilizamos? ¿No? A pesar de que está en la ley de enjuiciamiento criminal. No la utilizamos porque causa un grave... Habiendo, por ejemplo, rasgos concretos de Ignacio, que tenía los dientes separados, que tenía justo una cicatriz, habían hecho una descripción anatómica, digamos, perfecta. Eso hay que dejarlo dentro del sudario. Hay que hacer una necroreseña, hay que dejar los datos del cadáver junto al cadáver, y otra parte va junto al equipo forense. Es decir, copia y copia, para que la cadena de custodia se salve. Entonces, no se suele utilizar la visual, la primera de ellas, porque se produce precisamente un daño a la familia. Y en este caso parece ser que el daño no se ha evitado. Se ha producido precisamente porque no se ha dicho el nombre del cadáver. Con lo cual, no utilizamos la primera, no la solemos utilizar, evidentemente. Si la familia insiste, desde luego no tenemos ningún inconveniente en permitir que vean ese cadáver. No tenemos ningún inconveniente en permitirlo, pero siempre apostamos por que no se haga. La razón, vale, es sencilla. Entonces... En primer lugar, porque la familia sufre. Y en segundo lugar, porque no es muy fiable, tampoco que lo digamos. Pero entonces, vamos a ver, en el caso, perdona, Serafín, que nos centremos en el caso de Ignacio, sí, porque sí que es verdad que la...
tenía una hermana en Reino Unido, Ignacio, que desde el pasado domingo se ha pateado, y perdón por la expresión, los hospitales, no sé si incluso ha ido a las morgues, bueno, no sé, intentando entrar y que le dejasen reconocer como víctima mortal o como herida a su hermano, y no le han dejado. En este caso... Se le han prohibido. ¿Por qué? En este caso, yo como policía se lo hubiese permitido, porque además en la ley de enjuiciamiento criminal existe esa forma de identificación, con lo cual se lo hubiese permitido. Ahora también le hubiese aconsejado que no se preocupe, que yo la iba a identificar sin necesidad de que ella pasara por ese trauma bien. O por ese trauma. Y que viera el cadáver de su hermano. Efectivamente. Yo le digo, mira, es tu hermano porque lo he identificado dactilarmente. ¿De acuerdo? Si tú quieres verlo, desde luego que tienes la posibilidad de verlo. No hay inconveniente ninguno. Lo importante es ayudar a las víctimas, y en este caso la víctima es la familia. Tengo entendido que en este caso en Inglaterra está prohibido por ley entrar a la morgue. Yo hablo de España. Sí, hablo de España. Sí, no, pero también es importante entender por qué ha actuado así la policía británica. Perfecto, pero es que la reseña dactilar la tenía. Claro. Y la tenía para contrastar, y se contrasta en 5 minutos. Vale, Serafín, en el supuesto de que se confirmen las informaciones que nos llegan a la redacción del Catalagua, de que desde el lunes, con esa reseña dactilar, se había hecho el match y se sabía que era Ignacio Echeverría, ¿por qué no se lo han comunicado? ¿Cómo es posible, si esta hipótesis es cierta, que hayan tardado hasta el miércoles a las 4 de la tarde en comunicárselo a la familia? No acabo de entenderlo. Yo me dedico a la enseñanza y todos los protocolos policiales, hablo del protocolo de menores, hablo del protocolo de violencia de género, lo primero que dicen es la asistencia y la ayuda a las víctimas. Eso es. O sea, personalmente no acabo de entenderlo. Vuelvo a repetir, las víctimas en este caso están fallecidas, pero las víctimas también son los familiares que están sufriendo ese fallecimiento. Y una investigación policial comienza por la identificación de los cadáveres y ayuda a las víctimas. Y a partir de ahí vamos a trabajar a ver quién ha cometido el hecho, quién ha cometido el delito. Y no es lineal una investigación. Una investigación es horizontal. Unos policías se dedican a identificar, otros policías se dedican a investigar. Yo, perdón, solo... Un segundo, sí. Es que no me resisto. Hablo desde un punto de vista técnico, no quiero entrar en vicisitudes de tipo político. No, evidentemente. Hay una pregunta que no me resisto, no puedo dejársela de hacer, señor Giraldo. Sí. Los rumores se han desatado en las últimas horas, haciendo todo tipo de conjeturas del por qué, si se sabía el lunes, no se ha contactado con la familia hasta hoy, y es más, porque las intenciones del gobierno británico eran esperar 48 horas para que la familia viese el cadáver de su hijo, de su hermano, etcétera, etcétera. El porqué, las hipótesis son muchas. Así que piense la respuesta a los porqués y lo vemos justo después de la publicidad. No hay problema. Y abrimos el debate para seguir hablando con esta interesante entrevista con Serafín Giraldo. Hasta ahora. Y 26 de la noche, seguimos hablando y analizando con Serafín Giraldo, portavoz del Sindicato Unificado de la Policía, sobre lo que estaba ocurriendo, y una cuestión que todos ustedes, a buen seguro, en los WhatsApps o en los grupos donde estén metidos, seguro que las conjeturas, las hipótesis, las cábalas sobre el por qué la policía británica ha tardado, si lo sabía desde el lunes que Ignacio Echeverría era una de las víctimas mortales, por qué ha tardado 48 horas en decírselo y por qué no quieren o no querían enseñarle el cadáver hasta el viernes. Como les digo, parece ser que la diplomacia española ha conseguido que les enseñen el cuerpo de su hijo, de su hermano, mañana. Pero los porqués no quieren enseñar el cadáver, Serafín, ¿por qué puede ser? Porque las hipótesis, como sabes, son infinitas. Es incomprensible para mí, no tengo explicación, es que no te la puedo dar. Yo he leído muchísimas hipótesis y, claro, el problema está en que cuando no existe objetividad, no voy a decir seriedad, no voy a juzgar ni valorar el trabajo de los policías ingleses, faltaría más, pero cuando no existe esa... no sé, se ayuda a esa víctima, esa objetividad en el trabajo, y es objetivo cumplir los protocolos a rajatabla y ser diligente en cuanto a la ayuda a las víctimas, vuelvo a repetir, cuando no existe esa objetividad suceden las hipótesis, y he escuchado muchas. No quiero pronunciarme sobre ninguna, y sencillamente lo único que quiero decir es que en España esos protocolos tan lentos no existen. Venga, Borja y Eduardo pedían la palabra. Después de escuchar a Serafín, me reafirmo, primero, muchas gracias, porque ha sido muy didáctico, muy didáctica la explicación, y me reafirmo en dos posturas. La primera, que evidentemente el protocolo británico es muchísimo menos ágil que el protocolo español, sin eso duda. Es evidente,
Y segundo, lo que tú has dicho al principio. La primera de las prioridades es el auxilio social. Ha dicho esta tarde el ministro Zoido que la embajada española destinó un policía a cada uno de los familiares, imagino a cada uno de los familiares que así se lo solicitó, de Ignacio, a cada uno de los familiares destinó un policía. La policía británica, que yo sepa, absolutamente nada. En unos momentos, insisto, en los que un apoyo, una palabra de ánimo a una familia destrozada con sospechas de fallecimiento por este atentado terrorista, más que evidentes, son imprescindibles. Bueno, pues España ha destinado un policía de apoyo y Londres, Gran Bretaña, no ha destinado ninguno. Yo creo que esa parte de auxilio social, evidentemente, no ha sido un compromiso de la policía londinense con los fallecidos. Digo, Ignacio, como probablemente habrá sido el resto de los fallecidos en este lamentable incidente. Hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Una es la actitud de Theresa May, que decía que a partir de ahora se iban a alargar las detenciones de los sospechosos o de los terroristas. Van a hacer seguimientos más férreos. Ha hablado exactamente de alargar las detenciones. Cuando precisamente lo que hace falta es lo que tú acabas de decir ahora mismo. En primer lugar, poner el foco sobre aquellos que, sobre los que existe la sospecha de radicalización o de cooperación o bien sean emigrantes retornados o lo que sean. Y sobre esto, puntualmente, sobre lo que está fallando radicalmente el Reino Unido en muchas ocasiones. Y otra de las cosas que ya lo dije en el programa anterior es la de, oye, hablamos muchísimo sobre la policía, que si aquí en España no ha ocurrido absolutamente nada, ha sido precisamente porque tenemos una de las policías más brillantes del mundo y de las fuerzas de seguridad más brillantes del mundo. Y junto, experimentadas, desgraciadamente, pero experimentadas. Junto con la Guardia Civil. No, y aquí la policía nunca es una de ellas. Ha llevado 1000 muertos. Y aquí tenemos un problema añadido, que es el de la infantilización de la sociedad por parte de la clase política, que hace constante demagogia, por ejemplo, y lo vuelvo a repetir otra vez, no me cansaré nunca, con el tema de la Ley de Seguridad Ciudadana y de esas 44 enmiendas que se van a interponer para derogar artículos que son fundamentales. Y que nos pueden ayudar en Cataluña, por cierto, la Ley de Seguridad Ciudadana. Y que posibilitan que la policía pueda registrar, por ejemplo, maleteros de coches como los de Bataclan, donde pasaron los Kalashnikov para matar a las 90 personas en Bataclan, o para entrar en un edificio donde se supone que puede haber una bomba, ¿no? O incluso donde pueden estar terroristas residiendo o escondiéndose. Y ojo a este tema, porque hasta ahora no ha pasado absolutamente nada, pero no ha pasado absolutamente nada porque día a día es la policía y las fuerzas de seguridad del Estado las que evitan... La van a enmendar por completo en el Congreso. Luis y Eduardo. No, solo yo creo que el gobierno español ha dicho, y si lo ha dicho es con toda seguridad, porque además lo han dicho dos ministros, no es que se le haya calentado la boca a uno, ¿no?, sino que lo ha dicho, que se ha dado un trato inhumano a esa familia. Cierto. Y por tanto, seguro que tienen motivos para decirlo. Solamente quiero hacer un apunte, que es decir qué es lo que ha dicho Boris Johnson, el equivalente al ministro de Exteriores, ha explicado mínimamente, pero lo ha explicado, digo, por aportar un dato. Y vuelvo a repetir que lo que ha dicho es... En el Reino Unido no basta con el análisis por las huellas dactilares, es necesario el análisis de ADN. Y hasta que no se tiene el ADN, no se comunica cuál es la identidad del personaje. Y, perdón, no quiero, y no estoy diciendo, fijaos qué motivos más excelsos tiene la policía, pues me parece, seguramente es un protocolo horrible, mucho mejor el nuestro, y no lo discuto y me parece muy bien, pero digo, por lo menos que sepamos qué es lo que ha dicho. A ver, quería matizarse lo que dice Luis. Añadiendo a eso... Que te matiza esto. No, pero bueno, permíteme terminar, solamente es añadiendo a eso el hecho de que este joven no tenía identificación en ese momento, que me parece que ya se ha sabido, ¿no? O sea, quiero decir que no estoy justificando nada, por favor. Al contrario, si el gobierno dice, sale en defensa de la familia, es porque hay motivos para señalar que ha sido un trato inhumano. Pero bueno, solo quería decir eso, ¿no? Que allí el protocolo, pues es lo que sea, será más exigente, más brutal, será inhumano, lo que sea, pero es el que es, ¿no?
Y luego, con respecto a la ley Mordaza, ya hablamos. No, la ley de seguridad. La ley de seguridad. La conocida como ley Mordaza. Ley Mordaza es la de Venezuela. Momento, a ver. Ley Mordaza, Serafín, hablamos en otro momento. Querías matizar lo del ADN. Sí, yo hoy estoy, por lo que veo, muy crítico y vuelvo a repetir, nunca lo hago. En muchos programas he venido aquí, jamás lo hago con la policía. Pero los factores de identificación son dos. En primer lugar, tener una base de datos para contrastar. Y en segundo lugar, el estado del cadáver. En este caso, ellos, la policía inglesa, pidió la reseña de cadactilar de esta persona, del fallecido, de nuestro compatriota. No pidió las bases de ADN, muestras de ADN. Entonces ese sería un nuevo fallo en caso de que su protocolo diga o necesite el ADN. Creo que ha fallado objetivamente, creo que han fallado, y lo digo así, vuelvo a repetir, la víctima no solo es el fallecido, las víctimas es la angustia de la familia, y es por quien primero tiene que mirar la policía. Luego ya vendrá la investigación, luego ya vendrá saber si hay o no existen yihadistas o si estos yihadistas tenían un entorno. Pero lo primero, la atención a las víctimas. Si necesitan las muestras de ADN, que las hubieran pedido, claro, porque se les facilitaron de manera inmediata. Y el estado del cadáver, además, lo tengo que decir así, siento ser duro, facilitaba la identificación. Claro. Por cierto, hablamos de la versión, decía Luis, de Boris Johnson, el ministro de Exteriores británico. También tenemos algunas reacciones de Scotland Yard que han intentado de alguna manera salir al paso de las críticas que están recibiendo por la gestión y la nefasta, la deleznable comunicación con los familiares, y en una de las declaraciones afirmaba que es un proceso complejo y desafiante. Dicen que la identificación precisa de las víctimas es crucial y se toman todos los cuidados para garantizar que se hace lo más rápido posible y conforme a los más altos estándares, con la debida consideración a las familias, en enlace con el responsable de identificación y el forense. Se han asignado agentes de enlace a todas las familias en las que sospechamos que pueda haber algún muerto. Todo esto está muy bien, pero esto no quita que, desde luego, la gestión que se hace, ese enlace con las familias, la comunicación con todas ellas, desde luego, ha sido cruel, ha sido inaudito, incluso rozaba el ensañamiento. Eduardo. Bueno, el adjetivo inhumano no ha sido utilizado por el gobierno de una manera. Mis simpatías por este gobierno son como las fincas de la duquesa de Alba, manifiestamente mejorables, y lo sabe toda la audiencia de este programa. Pero en este caso el adjetivo ha estado impecablemente utilizado. ¿Por qué? En una situación de catástrofe, accidente, atentado terrorista en la guerra, la peor condición que se le puede transmitir a la familia de alguien es que su hijo, su marido, su hermano, está desaparecido. Pues es la situación más inquietante, más perturbadora y más dolorosa, porque te hurta la certeza de la presencia, sea como fuere, de tu hermano, de tu marido, de tu hijo. Un cadáver o un herido. Es la situación más espantosa. Desaparecido en combate, desaparecido en un accidente, desaparecido en un atentado terrorista. Esa situación de incertidumbre, dolorosísima, la peor de todas, es la que ha propiciado el inhumano protocolo británico de identificación de víctimas. Y cuando un protocolo resulta inhumano en la atención a los deudos de ese desaparecido, pues hombre, lo conveniente es cambiarlo. Lo conveniente es cambiarlo, porque desde que se desentrañó la cadena del genoma humano y se descubrió el ADN, basta con ponerse en contacto con la familia del desaparecido para enviar un cepillo de dientes o cualquier otra prenda o fluido humano que pueda desentrañar el ADN. Sí, eso en el caso de que lo hubieran requerido, pero es que no lo han requerido, Eduardo. No han requerido el ADN, solo las huellas. Y desde el lunes las tenían. Y los rumores es que desde el lunes ya habían identificado a Ignacio Echeverría como una víctima mortal. Eso que cualquier ciudadano europeo o de un país occidental puede hacer llegando a una farmacia por 300 euros, un análisis de ADN para comprobar, por ejemplo, la paternidad de algo sobre lo que tienes dudas, o de alguien sobre lo que tienes dudas, que vale 300 euros en una farmacia. Eso parece que a Scotland Yard
pues le cuesta un congo hacerlo. Bueno. Y ha mantenido a una familia una semana en esa espantosa situación de incertidumbre con su hijo oficialmente desaparecido. Bueno, vamos a ver, tenemos imágenes de lo que parecen ser los últimos instantes del atentado del pasado sábado. Fíjense, ahí va un grupo de chicos por la izquierda y de repente van a ver cómo empiezan a venir hacia aquí. Hemos pixelado a esta víctima y ojo cómo los terroristas persiguen con cuchillo en mano. Ahí aparece uno, aparece el segundo de apoyo y el tercero con el cuchillo para rematar al ciudadano. No sabemos quién era, cuál de las víctimas se levanta, es. Se levanta luego, con lo cual parece ser que la policía que justo llega interviene y empieza a disparar. Ahí ven las imágenes a los supuestos terroristas islamistas que el pasado sábado azotaron Londres. Esto, Cristina, parece ser que son imágenes los últimos instantes de los del atentado el pasado sábado, sí, ¿no? Sí, y bueno, y si lo damos por bueno, entendemos que es inexplicable, que es imposible la teoría de que Ignacio Echevarría pudiera morir por fuego amigo de la policía, ¿no? Puesto que los tres terroristas tendrían que haberlo matado antes de estas imágenes. Entonces, sí, la verdad es que es absolutamente brutal, porque primero cruza un chaval que no... No, pero espera. Un momento, esto no es Ignacio Echevarría. No, eliminaría la teoría que se ha comentado tanto de que es en realidad la policía la que, sin querer, por el fuego amigo, acaba con su vida accidentalmente, ¿no? Al intentar matar o al matar a uno de los terroristas o a los tres terroristas. Aquí vemos que mata a los tres al mismo tiempo, con lo cual tienen que haberlo matado antes, ¿no? Bien, pues lo más lógico sería entender que una vez que va a socorrer a esta mujer, vienen otros dos por detrás, como acaban de hacer justamente con este chaval que cruzaba y básicamente lo han matado cobardemente y por la espalda, ¿no? Sin ninguna clase de humanidad. Serafín. Yo, sencillamente, policialmente, analizando estas imágenes, lo único que me dice que es un acto terrorista muy planificado en los tiempos, muy planificado en la ejecución. Ejecutan, no matan. Es diferente ejecutar a matar. La ejecución es de un profesional. Ellos sabían lo que hacían y cómo tenían que hacerlo. Los cortes en los cuellos son significativos. En definitiva, actúan y saben cómo hacerlo. No son locos. Son personas radicales y son profesionales de la muerte. En definitiva, no son locos, como se viene diciendo, gente que no sabe lo que hace. Profesionales de la muerte quiere decir que... Preparados para matar. Que habían empollado, lo habían estudiado, visto protocolos, no sé, a través de... Instruidos a través de internet, entiendo yo, por manuales, ¿no? Sí. De cómo hacer esto. Y, efectivamente, instruidos. Y un dato muy importante. Hace 15 días, corregirme por favor si me equivoco, existió un artefacto explosivo, una persona con un artefacto explosivo en Manchester, y ese artefacto explosivo tiene que ser... Se dijo que era de fabricación casera, es cierto, se puede fabricar en casa, pero artefacto explosivo es madre de Satán, es la combinación de varios ácidos, entre ellos el ácido sulfúrico, la acetona y la agua oxigenada. Se necesita una persona que sepa combinar esos elementos. Un químico. Un químico, efectivamente. Un químico, en este caso, vuelvo a repetir, está planificado, hay alguien detrás. En definitiva, hay un químico que sigue en Inglaterra, y esto lo digo a nivel policial, quizás me esté aventurando un poco, y hay una persona que está detrás de esta gente. Cuando reivindica el ISIS, siempre habla de soldados, no habla de líderes, no habla de jefes. ¿Cuál es el sistema de organización del ISIS? ¿Cuál es el sistema de terror? ¿Cuál es el sistema de ataque del ISIS, por decirlo de alguna manera? Ellos se organizan en células, y el problema que tiene ahora mismo Inglaterra es que existen esas células. Es una especie de virus que existe dentro de ese país, y la policía tiene que actuar con inteligencia, actuar con información para acabar con este virus. Estos son soldados de la muerte, son personas suicidas que se dedican a cometer actos vandálicos, actos terroristas, actos de carácter suicida. El problema es ese químico, claro. El problema es esa persona que los organiza y que está detrás. Antes hablasteis de una bandera. La bandera es lo de menos.
lo demás es el radical que está detrás de ese señor que se hace la foto con la bandera. Y seis, y es seis ahí tipos donde se en tiene la foto, detrás de la bandera ha salido. Es que además... De la bandera dices lo del parque. Sí, sí, claro. Vamos a intentar recuperar las imágenes del parque, porque uno de los yihadistas, ahí lo ven, este, el que lleva el circulito encima, es uno de los tres terroristas del pasado sábado, y van a ese parque, sacan una bandera que rezaba una frase de... ahora lo verán, ¿no? Que es una de las frases que se utiliza, no es la bandera propiamente del ISIS, pero sí que es una bandera que utiliza esta organización terrorista en muchas ocasiones. Es que sí. A ver. Y es que, por ejemplo, estoy completamente de acuerdo que, evidentemente, esas combinaciones explosivas, por mucho que en Internet te venga cómo realizar una bomba casera, primero ni tienes los medios, porque hay que hacerlo con matraces, una serie de cosas que son... sí, a lo mejor la mezcla te lo pueden dar por Internet, pero yo que he trabajado en eso, tienes literalmente que tener un espacio de laboratorio adecuado. Eso es lo primero. Lo están haciendo en algún espacio que todavía no ha sido investigado. Y luego, lo que decía Teresa May es evidente. En el caso de Manchester, de 200 y pico mil habitantes que tiene, 80.000 son musulmanes. Y hasta ahora estaban mirando de perfil con esto. Oiga, es que estos señores no se han escondido delante de nadie. ¿Qué pasa? ¿Que no eran sospechosos de que estos podían estar al menos demasiado vinculados con algún tipo de acción terrorrista? El discurso de Teresa May, que es... Un lamento y de un mea culpa, comienza diciendo que he de reconocer que hemos sido excesivamente tolerantes. Claro, mea culpa. Con el radicalismo. No, a mí me interesa mucho más saber qué es lo que van a hacer a partir de ahora. Pues mira, mientras haya laboratorios, como decía Serafín, mientras haya laboratorios caseros en el cual pueden estar fabricando este tipo de cosas... Y escuelas para niños que enseñan a los niños a cómo ajusticiar a aquellos que no cumplen con el código. Un segundo, porque este debate... sí que me quiero centrar en algunas lecciones más que estamos aprendiendo, en este caso positivas, que vienen por un mal, que ha sido el fallecimiento y el sufrimiento de la familia Echeverría como consecuencia del fallecimiento, el asesinato de su hijo Ignacio. Pero, Cristina Ramos, buenas noches de nuevo. Esta familia, a través de Facebook, la red social, ha vuelto a demostrar una entereza y un ejemplo admirable. Cuéntanos. Ya lo estábamos comentando, que se ha confirmado lo peor, porque Ignacio Echeverría lamentablemente es una de las víctimas mortales en el fatal atentado del pasado sábado en el corazón de Londres. Así también lo ha confirmado su hermana Ana en su muro de Facebook, que dice: Ignacio no sobrevivió al momento del atentado. Gracias a todos los que le quisisteis y cuidasteis. Sabemos que no somos los únicos tristes. Continuaba el mensaje. Queremos ver y estar con el cuerpo de Ignacio. Ha comentado la familia que durante estos días en alguna ocasión ha mostrado su indignación por la falta de información por parte del gobierno británico. La hermana del héroe del monopatín, que es así como han bautizado a Ignacio Echeverría, también ha querido agradecer las inmensas muestras de cariño que han recibido estos días, así como el trabajo por parte de las autoridades españolas, y lo ha hecho con este mensaje: gracias al personal administrativo y político español por su ayuda en hacer esto posible. Con esto se refiere a las gestiones del Ejecutivo y de la Embajada por lograr que la familia pueda reunirse con el cuerpo de su hermano y de su hijo. Hace tan solo unas horas también, esta misma tarde, publicaba otro mensaje en su muro que dice: si le cuentas eso a Ignacio y le preguntas que qué habría hecho, te habría dicho: les habría hundido a palos con mi monopatín. Y es verdad, dice su hermana, era valiente y peleón y buenísimo. Otro de los familiares que también ha querido mostrar su agradecimiento a todos los que se han volcado estos días en la búsqueda de Ignacio ha sido su hermana Isabel, y lo ha hecho también a través de una publicación en Facebook en este mensaje. Solo hay palabras de agradecimiento, y lo hace además en nombre de toda la familia, al consulado, al presidente, a todo el gobierno español. Una mención especial también tienen los amigos de Ignacio, a Guille y Javi, dicen que son los que estaban allí, y a todos los españoles y londinenses que les han apoyado en la búsqueda de su hermano. Como homenaje, escribe: mi hermano Ignacio intentó parar a unos terroristas y perdió su vida intentando salvar a otros. Y de despedida dice: Igna, te queremos y nunca te olvidaremos. En otro de sus mensajes decía también que los corazones de su familia están con todos sus tíos, primos, amigos y familiares que han perdido a su hermano. También otro de los hermanos de la víctima ha agradecido el apoyo y el cariño que ha recibido estos días por parte de sus allegados y también por parte de las autoridades, tanto españolas como británicas. Ahí lo ven, aparecen los nombres del embajador, el ministro de Exteriores, el Interior. Incluso también les agradece a los dos funcionarios del ministerio, que dice desconoce sus nombres, pero les agradece sus funciones de escolta a la compañía a sus padres al aeropuerto.
Cristina, muchísimas gracias. Ya han visto, desde luego, que en estos momentos duros tengas para agradecer a todo el mundo. Incluso ayer leíamos otro que decía que lo primero en estos momentos es la investigación, cuidar a los heridos y luego ya la atención a las familias. Y esto lo decían la propia familia de Ignacio Parece Echeverría. Parece que la tía política, lo estoy leyendo ahora en OK Diario, ha dicho absolutamente, rotundamente que no ha sido fuego amigo de la policía, ¿eh? O sea, que es una persona, pues como acaba de decir el experto, aniquilada o ejecutada por terroristas islamistas. Lo que no entiendo es por qué no dan esa diagnosis ya desde la policía para evitar estas especulaciones. Antes lo decía Eduardo y con muchísimo criterio. Además es que los principales fabricantes de espectrometría están en Inglaterra. En un solo día pueden tener el análisis de ADN perfectamente realizado. Oiga, ¿cómo pueden estar 4 o 5 días con esta angustia, ansiedad? Y todavía no sabemos la causa, es decir, ni sabemos cómo ha sido. Todo es la especulación producto de la versión de sus amigos. O sea, bueno, tenemos un video homenaje para Ignacio Echeverría, que lo van a ver en unos minutos, pero sí que me gustaría enseñarles otra cámara de seguridad, en este caso del atentado también que ocurrió ayer en Notre Dame. Fíjense cómo las cámaras de seguridad registraban el ataque a un policía francés. El martes junto a la catedral de Notre Dame en París. Fíjense ahí ese grupo de policías, cómo están a la derecha en ese círculo y cómo en el vídeo un hombre se abalanza a este grupo de agentes y golpea a uno de ellos dos veces con un martillo. Ahí ven la imagen ampliada. El policía, como saben, sufrió heridas leves. Otro de los agentes presentes finalmente redujo a tiros al asaltante, que resultó herido y que ha sido trasladado a un hospital sin que se haya revelado su pronóstico. El atacante habría jurado lealtad al grupo yihadista del Estado Islámico en un vídeo hallado en su apartamento. Y este supuesto terrorista también llevaba papeles de identificación con un nombre, Farid Iken, nacido en Argelia en enero del 77. Señor Giraldo, viendo estas imágenes y cómo esta persona con el martillo se abalanza sobre la gente, no sé qué primeras valoraciones nos puede hacer al respecto. Hombre, así de entrada, el modus operandi no coincide mucho con la ejecución de actos terroristas de carácter yihadista. Es una persona que no busca el terror informativo, es decir, la máxima ejecución causar un grave daño con el mínimo esfuerzo. Lo lógico, no se hubiera abalanzado contra un personal de seguridad, contra un policía que tiene capacidad de defensa, y sí contra viandantes con nula capacidad de defensa, para causar un mayor terror informativo, que los medios estuvieran pendientes, que en definitiva lo que buscan. Tres posibilidades. En primer lugar, que sea una persona con unas facultades mentales mermadas. En segundo lugar, lo que se suele producir después de un acto terrorista de este carácter es el efecto imitación. Alguien que se considera terrorista a través de Internet, que ve vídeos de Internet, que también puede tener, no lo digo así, pero es así, que sus facultades un poco mermadas, que se haya autorradicalizado y que aproveche hecho ahora la coyuntura para salir a la palestra. Y en tercer lugar, que sea un lobo solitario. Desde un punto de vista teórico, quizás sea la más descartable de todas, y lo tengo que decir así. Punto de vista teórico, yo no tengo más base para saber si esta persona pertenece al entorno de ISIS o no. Para calificarlo de yihadista, tendría que tener conexiones con el mundo yihadista. Es decir, que hubiese sido radicalizado por el ISIS. Y eso todavía no tenemos constancia. A mí me preocupa una cosa con respecto a esto de lobo solitario, que me parece que es un tanto peligrosa. Es decir, a la vez que el Estado Islámico sí considera a los lobos solitarios sus reclutas, sus soldados, sus ejecutores profesionales, nosotros parece que utilizamos este término para quitarle como demasiada importancia, ¿no? O para minimizar a lo mejor el peligro que entraña realmente el daño que una persona sola sí que puede hacer. Y es verdad que una persona sola contra un policía es una cosa pues como un poco menos asequible, pero es cierto que si una persona sola mata a un policía, que puede ser lo equivalente a un soldado para el país en el que esta persona está, pues tienes como una especie de bonus para estos asesinos, ¿no? Es que, si me permites, la idea del lobo solitario es que es de ellos, es decir, ese nombre, Saint-Marian,
es el ideólogo, por decirlo de alguna manera, del yihadismo, escribió, es un teórico del yihadismo, escribió que el ideal sería que el lobo solitario causara el máximo daño con el mínimo coste. Sí, son, sí, efectivamente, sí, sí. Y, pero era un ideal. Sí. Yo entiendo que un atentado terrorista de este calibre necesita una planificación. Por eso, policialmente, siempre hablábamos de células de 4 a 12 individuos dirigidas, sí, por un líder. Sí. Por eso hablaba antes que había que buscar el líder. Con lo cual, yo descartaría la idea del lobo solitario. De alguna manera, le damos la razón a ellos cuando hablamos de lobos solitarios. Ya, pero colateralmente, los medios de comunicación, que además en su mayoría tienen un sesgo de izquierdas, con los cuales les encanta eliminar y hablar de, oye, no, la policía no ha abatido y no ha protegido a la población, la policía ha asesinado, sí, a los asesinos, ¿no? Sí, esto como hizo el otro día Ana Pastor. Sí. Y esta es la gente que utiliza el término lobo solitario, que acabas de explicar perfectamente y todos entendemos la peligrosidad que entraña, para minimizar el riesgo que una persona de estas, pues oye, o el daño que una persona de estas puede realmente ejercer sobre la población, claro, ¿no? Yo creo que no es contradictorio que Luis y Eduardo, venga. Creo que no es contradictorio formar una célula de has dicho, de 4 a 12, cuatro, ¿no? Media, más o menos, ¿no? No quiero con esa idea que me parece que no es ni de derechas ni de izquierdas, bueno, no sé, sí, que sí ha dicho Ana Pastor, sí, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, sí, yo sí, creo sí, que no tiene nada que ver. Bueno, hombre, ya, decir que la policía asesina, yo, si me permito, pues, no, pero yo no estoy hablando de lo que dijera Ana Pastor. Ana Pastor en Twitter ha dicho, y ha reconocido que se equivocó y ha rectificado, digamos, esa mala expresión, bueno, pero, que sin lugar a dudas se utilizó en su programa. Es refería, que se corrigió a sí misma. Primero dijo, abatió no me refiero, yo no me refiero, pues oye, bendita sea la rectificación, pero no me refería a eso. Digo que no creo que el concepto del lobo solitario, ¿sabes?, sea particularmente izquierda. Yo creo que has dado un salto no, ahí no, poco. No, no, pero bueno, digo, espera, perdona un segundo. A la utilización. Perdona, perdona un segundo. Venga, no, lo que quiero decir es que yo me imagino que lo que la gente entiende cuando hablamos de lobo solitario es esta idea de que cualquiera, aunque sea, sí, aunque esté apoyado por 4 o 5, puede entrar en un sitio, claro, y molarse, esa sensación, digamos, sí, de que no es, yo qué sé, no es el asesinato de Carrero Blanco, que tiene un, que cualquiera en cualquier momento, una logística. No, me explico, sí, y en ese sentido vamos de lobo solitario y de ahí saltar, ¿sabes? Sí, a la del concepto de izquierda derecha. Se utiliza, pero vamos, si quieres hablamos de Bolivia medios, también, o no, de Venezuela. No, porque los medios de comunicación, distinguen el terrorista del lobo solitario, y un lobo solitario es un terrorista. Obviamente es un terrorista, yo no creo que los medios de izquierda, es que se separan los conceptos. Pero ¿quién los separa? Eduardo, venga, los va. Medios de izquierda. ¿Pero este qué país, medios de izquierda? Los medios de izquierda. Como un ejemplo, no la sé, sexta, la sexta lo separa, ¿no? Cuatro, como es lobo solitario, no es terrorista. Sí, se hace absolutamente, o sea, el claro tipo que sí se inmola y tal, no es terrorista. Y la corrección en la sexta política, hay un argumento. Y la corrección política socialdemócrata también tiende mucho a esto. Es muy aficionada, claro que sí. No habla de terroristas, vale, habla pues de lobo solitario. Mira, oye, yo que soy un, no es un terrorista, es un lobo solitario. Yo creo que puedo hablar en nombre de todos los progresistas socialdemócratas para decir, para decirte, ahí está, para venga, decirte, estoy obviamente utilizando la ironía para decirte que creo que cualquiera que observe el comportamiento de un lobo solitario identifica en él a un terrorista. Bueno, y eso no es, mira, un mal, ya pueden no venir todos malote, los medios de izquierda. No es un malote buscando ese sentido de pertenencia. A ver, Cristina, no, no, es sé, un no sé, el debate no a ver, es. Venga, no es Eduardo, un venga, a ver. Es la venia, Cristina. Sí, porque, sí. Pues vamos a ver, sí, que habló Eduardo, el breve, más conocido como el breve entre sus amistades. También está bien que de vez en cuando tengas a una persona de la misma longitud en tus intervenciones que tú. Venga, a ver, dinos, Eduardo, venga. El terror es un arma muy barata y muy efectiva. Utrilsky, el primer jefe de la Checa, lo sintetizó, lo ensayó perfectamente bien. Lo importante es que cada hombre viva con la sensación de que puede ser fusilado en cualquier momento. El terrorismo yihadista se ampara en las garantías de los estados de derecho europeos. Palpita ahí. Y además parasita en nuestras garantías democráticas, en los derechos codificados en nuestras democracias, ¿no? Y además, para ejecutar sus atentados, desde Niza hasta hoy, no necesita de una logística especialmente sofisticada, ni de una intendencia y de unos pertrechos especialmente caros. Es muy sencillo. Basta una furgoneta, un cuchillo y la determinación de uno, dos o tres hombres
para organizar una masacre. O sea, antes hacía referencia a Luis al atentado de Carrero Blanco, que necesitó un gran despliegue logístico, un gran despliegue logístico, mucha intendencia, efectivamente. Hoy ya no es necesario. Hoy ya no es necesario, basta con alquilar una furgoneta o robar una furgoneta, algo que se hace con una asiduidad enorme en cualquier gran ciudad, y con un cuchillo de cocina que compras en una ferretería por 3 euros, previo entrenamiento o recibido, le cortas el cuello al primero que se te ponga por delante. Bueno. Y organizas una auténtica carnicería. A ver. Una furgoneta, un cuchillo de cocina y el Corán. Donde tienes a tu jefe espiritual que te ordena un cerebro que acabar no con los infieles allá no, donde los encontréis. No es verdad. Vale. No es verdad. Bueno. Ese es no es todo el kitsch del terrorista yihadista hoy en Europa. Una furgoneta, un cuchillo de cocina y el Corán. ¡Punto! Consejo brevísimo de uno de nuestros patrocinadores y estamos de vuelta aquí en el Catalagua. 30 segundos, no se muevan, 30, hasta ahora. Queda un minuto para medianoche y conectamos con nuestra redacción. Cristina Ramos, cuéntanos cuáles son los mensajes que nos han trasladado los espectadores esta noche a través de las redes. Pues uno de los temas del debate, sin duda una de las noticias del día, al Banco Popular nos han llegado muchos mensajes que dicen ¿cómo se explica que el exdirector del Popular se marche con una jubilación de 25 millones de euros? Otro espectador nos cuenta su historia y nos dice, mis ahorros de toda la vida son 75.000 euros, los tenía en obligaciones subordinadas que me dicen valen cero. Es un atraco a mano armada lo del Banco Popular. También de la otra cara del debate, la cara triste, nos han llegado mensajes en apoyo a Ignacio Echevarría que dicen ojalá todos los dirigentes europeos despierten de una vez y tu infame asesinato no sea en vano. Descansa en paz, valiente. Ignacio, nos dice otro espectador, qué orgullo de joven, como buen español ha demostrado su valentía. Orgullo de Ignacio Echevarría, dice otro, la grandeza de una persona se demuestra en estos actos. Mucho ánimo a la familia. Los ciudadanos no deben ser mártires, dice otro espectador, los gobiernos deben hacer mucho más contra el terrorismo y no lo hacen. Mucho ánimo a la familia de Ignacio Echevarría. Muchísimas gracias, Cristina, por habernos trasladado estos mensajes. No hay tiempo para más, es medianoche, así que tenemos que despedir a la mesa. Serafín Giraldo, muchísimas gracias por haber estado una noche más en el Catalagua y haber dado un poco de luz a este complejo mundo de las identificaciones policiales y sobre todo para los porqués de esta angustia que están viviendo la familia Echevarría. Gracias y buenas noches. Muy buenas. Alcalde de Brunete, muchísimas gracias por haber estado aquí. Buenas noches. Un placer y descanse en paz, Ignacio, que es lo que le podemos desear ahora mismo. Luis Arroyo. Gracias una noche más Muchas por haber gracias. Estado aquí. Claro, buenas noches, sí. Cuídate. Eduardo García Serrano. Pues me sumo a la invocación del alcalde, descansa en paz y que Dios lo tenga en su gloria. Sí. Cristina Seguí, muchísimas gracias por haber estado Muchas aquí. Gracias a vosotros. Gracias a todos y a todos ustedes. Les dejamos ahora con un homenaje, que es la mejor manera que podemos tener para despedirnos de este compatriota español, Ignacio Echevarría, que moría el pasado sábado dando su vida, ofreciendo su vida para defender la vida de otra persona, de una mujer. No sabemos si valió la pena o no, en el sentido de si la mujer, desde luego, salió con vida, pero sí que consiguió que al menos durante ese tiempo que estuvo peleándose con su patín con los terroristas, consiguió que los terroristas dejasen de matar, así que mucha gente se salvó. Así que gracias, Ignacio, por no haber hecho aquello de sálvese quien pueda, por haber ido en contra de la multitud que estaba huyendo y por haberte enfrentado, gracias por tu ejemplo. Descanse en paz, desde luego, y este es un homenaje. Hasta mañana. I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams, dreams to remember. Listen to me. I've got dreams. I've dreams to remember.
a friend. But I saw him kiss you again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen, honey. Said he was just a friend.